Hola, muchas gracias por ver este video. Si te gustó el contenido, por favor, dale like y suscríbete a nuestro canal. Si querés colaborar con nuestra producción, puedes donar abajo por Mercado Pago o PayPal. Este canal se sostiene gracias a las donaciones que nos dan gente como ustedes. Muchos éxitos en la cursada y muy buenas vibras desde acá. La guía 6 de álgebra, ¿sí? Para empezar, antes que nada, quería agradecerles por la paciencia, porque bueno, la idea era un poco hacerlo esto el viernes o el jueves, y realmente no se pudo por un montón de motivos, pero bueno, no importa. Acá estamos firmes para poder hacer la guía más adelante. Entonces, primero antes de empezar, la parte de teoría, yo la vamos a sacar directamente de acá. Sí, nosotros acá tenemos básicamente la teoría, digamos, condensada de lo que nos dice la práctica de la materia, ¿okay? Entonces, nosotros acá primero, sí, yo les diría que tengan a mano la práctica como para poder ir resolviéndola. Sí, después tengan la mano, pues esto es una práctica larga, sí, son más o menos 29 ejercicios. Obviamente que después hay ejercicios adicionales, pero bueno, eso es un poco la idea. Entonces, la práctica 6, que es de matrices y sistemas lineales, empieza cuando ustedes ven a continuación. Primero vamos a ver qué son las matrices. Yo les diría que estas definiciones las vean, las van a aprender bien cuando hagan la práctica, porque esto ya les digo, son conceptos un poco densos, un poco abstractos, bueno, como toda la materia, pero matrices es un tema realmente muy importante, así que nada, denle bola en ese sentido. Entonces, una matriz básicamente es un arreglo de números en forma rectangular. O sea, imagínense una tabla de Excel de cualquier tamaño, ¿sí? Con un montón de números adentro. Bueno, esa matriz, ¿sí? Ese arreglo de números es una matriz. O sea, yo tengo una cantidad m de filas y una cantidad n de columnas, ¿okay? Entonces, en ese caso, ahí la idea es que esa matriz A, ahora viene el tema de lo que es la nomenclatura, así que eso es importante. Cada elemento se va a llamar con A minúscula, ¿sí? Donde vamos a tener el primer número, que va a ser el número de las filas, y el segundo número, que va a ser el número de las columnas, ¿okay? Las matrices generalmente pueden tener, como dice acá, fíjense, n elementos para las filas y m elementos para las columnas. Entonces es, si por ejemplo yo tengo tres filas y cinco columnas, voy a tener 3 por 5, 15 números en la matriz. Es muy sencillo el cálculo, ¿no? Donde cada uno de los elementos A y sub J pertenece a los reales. O sea, estamos hablando de números reales. Hasta ahora no nos metimos con matrices de números complejos que también existen, pero nada. Entonces, las filas de A, ¿sí? Acá lo que dice es que son las n uplas de A sub i. Que acá básicamente es cada una de las filas, así como viene. Ustedes, primera fila, la toman derecho, ¿sí? Segunda fila, la que quieran. Y lo mismo para las columnas, ¿sí? O sea, es lo mismo. O sea, depende de ustedes, la matriz la pueden trabajar de muchas maneras, seguir tomando. Ir tomando lo que vayan viendo. Entonces, un vector generalmente se puede tomar como si fuera una columna de números, ¿tá? Por ejemplo, la notación A, donde nosotros tenemos A sub 1, A sub 2 y A sub m, es una columna, ¿sí? De vectores. Puede ser la que ustedes quieran, pero ahí están tomando una columna completa de vectores. Después, dice, el número que está en la fila I y la columna J de la matriz A, lo llamamos elemento IJ de A y lo notamos A sub IJ. Y que es una forma de escribirlo abreviadamente con minúsculas. Pero nada, esto para que vayan entendiendo qué es cada cosa de lo que va a seguir viendo. Fíjense, cuando ustedes hablan del. Fíjense esta línea lo que dice. Cuando notamos R de M por N, ¿sí? Al conjunto de matrices de M filas y N columnas, estamos hablando de que ese tipo de, digamos, de matrices con una forma determinada es una familia de matrices, que en realidad es un conjunto, como si fuera un conjunto numérico, pero obviamente es un conjunto informal. Después se habla de lo que es la matriz traspuesta. Esto lo van a ver mucho. La matriz traspuesta es básicamente una matriz a la que uno lo que hizo fue cambiarle el orden de las columnas por las filas, ¿sí? Entonces, imagínense que nosotros tenemos todas las filas en orden, por ejemplo, la primera, la segunda, la tercera, y después lo que hacemos es ponemos esas filas en forma de columna o viceversa también. Entonces, eso es lo que es obtener una matriz traspuesta. Si ustedes van al Excel también, después lo vamos a ver, pueden transponer un arreglo de números y básicamente pegarlo de forma, pegarlo también de forma traspuesta. Después se habla de lo que es la matriz triangular. Una matriz triangular es una matriz que tiene en la diagonal
digamos, o de la diagonal para arriba o de la diagonal para abajo, todos números que no son cero. Si es triangular superior, va a pasar lo siguiente. Uno toma la diagonal, ¿sí? Y todo lo que está por arriba de la diagonal son números distintos de cero. O sea, pueden ser el 1, el 2, menos, no sé cuánto, lo que, con coma, sin coma, lo que ustedes quieran. Son decimales, entero. Pero los números de abajo, ¿sí? Debajo de la diagonal, son cero. Y lo mismo si es triangular inferior. Ahí de la diagonal para abajo son todos números reales distintos de cero. Y la diagonal para arriba son todos números iguales a cero. ¿Ok? ¿Por qué aparece el tema de una matriz triangular? Porque esto, para la técnica de calcular y de resolver matrices, que lo vamos a ver después, hay una técnica que específicamente apunta a ese tipo de matrices o a lograr ese tipo de matrices mediante distintas operaciones. ¿Sí? Esa es un poco la idea. Entonces, por ejemplo, ¿qué operaciones podemos hacer con las matrices? La primera de todas es sumar dos matrices. ¿Qué cosa? ¿Cómo lo logramos? La suma básicamente lo que es tomar elemento a elemento, ¿sí? El primero, primera fila, primera columna, primera fila, segunda, primera columna del A y del B, dos matrices A y B que van a tener el mismo tamaño, ¿sí? Y una constante K, su número real, que va a estar solo, que después vamos a ver para qué sirve. Entonces, si yo sumo dos matrices, básicamente lo que voy a hacer es sumar elemento con elemento, ¿sí? Y tratar de que ese sea mi resultado. Y después, cuando hago producto de escalar por matriz, ahí lo que voy a tener es el escalar fuera de la matriz y voy a hacer, entre comillas, distributiva con cada uno de los elementos y ahí sacar cuánto es de cada uno, ¿sí? Bien, después está otra operación que es un poco más compleja porque es menos intuitiva, que es el producto de matrices. Ahí lo que uno tiene que tener es lo siguiente. Uno tiene que tomar dos matrices, A y B, que pueden ser de distintos tamaños, pueden ser del mismo tamaño también. Y ahí la característica es que para multiplicar dos matrices, la multiplicación se hace. Cada elemento va a ser de una fila de la primera matriz por una columna de la segunda. ¿Sí? Si no se entiende esto, yo les digo, no se preocupen, porque esto es algo, esta es una parte muy visual de la materia. O sea, hay que hacer los ejercicios para que se entienda. ¿Sí? Porque si no, y aparte los tiene que hacer uno. Bueno, ya les digo, a lo mejor ustedes ven un cálculo de una derivada o una integral y más o menos intuitivamente se acuerdan los pasos. Pero esto es más de meterse uno en el número y de sacarlo y van a ver que no es difícil, pero que tienen que aprender la mecánica de cómo se hace. Entonces dice, es posible calcular A por B si solo si la cantidad de columnas de A coincide con la cantidad de filas de B. Esto es muy importante. O sea, eso habla también de que, por ejemplo, ¿dónde está escondido ese enunciado acá? Fíjense, dice, A es de M por N, ¿sí? M por N variables, y B es de N por S. O sea, fíjense, el número de columnas de A, que es el N que está ahí, es igual al número de filas de B, que es N que está ahí también. Entonces, tengan en cuenta esto, lo vamos a chequear para después. Y después está lo que se llaman las propiedades del producto de matrices. Por ejemplo, ¿sí? Nosotros tenemos la propiedad asociativa, básicamente ahí es que nosotros tenemos que multiplicar tres matrices, obviamente que depende, digamos, no el orden, pero depende, digamos, cómo lo vayamos resolviendo. Lo que nos dice es hacer A por B primero y después multiplicarla por C. Es lo mismo que si hacemos B por C primero y después hacemos A por ese producto. O sea, es lo mismo. Esto es lo mismo que tiene la multiplicación de los números reales o los escalares reales. ¿Okay? Cuando decimos que una multiplicación es distributiva respecto de la suma, es lo mismo. ¿Sí? Acá tenemos una suma de dos números, A más B, y ahí distribuimos el primero con el segundo, el primero con el primero y el primero con el segundo. ¿Sí? A más B por C es A por B más A por C. Y luego lo mismo si lo hacemos al revés. Y lo último de matrices, ¿sí? Es lo que se llama la matriz identidad. La matriz identidad es un tipo especial de matriz. Es importante porque el rol que cumple básicamente es de ser el neutro, entre comillas, del producto de matrices. Es primero una matriz cuadrada, o sea, tiene el mismo número de filas y el mismo número de columnas. La característica que tiene es que la diagonal son todos números 1, ¿sí? O sea, el 1 es el único número que puede entrar en la diagonal. Si no es así, no es un número, no es una matriz identidad. Y tanto por arriba como por abajo de la matriz identidad se llena de ceros. O sea, solamente tenemos ceros en el resto de los elementos.
Y fíjense lo que dice acá. Se verifica que A por I es igual a I por A. ¿Qué quiere decir? Vieron que en la multiplicación de los números escalares, el neutro es el número 1. Yo hago 1 por un número o ese número por 1 y obtengo el mismo número. Esto es lo mismo. La matriz de identidad es el neutro para el producto en las matrices. ¿Okay? Va a aparecer muchas veces cuando nosotros querramos resolver matrices más adelante. Bien. Voy a hacer un corte acá, seguimos más adelante con sistemas lineales, probablemente en una hora o en media hora, estamos viendo el calendario. De última, si quieren, después lo ven grabado, pero bueno, nada, ténganlo a mano y ya hoy arrancamos con los ejercicios de la guía. Muchas gracias. Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que anden muy bien. Bueno, seguimos con la guía de álgebra, la guía número 6, estamos repasando la teoría. En este caso, ahora lo que nos queda por ver es que ese resto es el siguiente tema, sistemas lineales, ¿sí? Nosotros recién vimos matrices. En sistemas lineales, básicamente lo que ustedes tienen es el famoso problema de las incógnitas y las ecuaciones. Entonces, nosotros vamos a tener, ¿sí? En este tipo de sistemas, básicamente, esto es lo que más van a usar, digamos, de la materia y más adelante cuando tengan problemas de física, problemas de métodos numéricos, de álgebra 2 y demás. Lo que se dice es que cuando uno en ingeniería o en exactas y demás tiene un problema, lo puede expresar en general si, con algún modelo que sea lineal, digamos, con algún modelo que sea una ecuación, por ejemplo, de coeficientes, por ejemplo, A11, A12, etcétera, coeficientes reales, números reales, y que después esos números reales se puedan expresar en forma tal que estén multiplicados con las variables que queremos resolver. Entonces, un sistema de ecuaciones básicamente es si yo tengo una ecuación con n incógnitas, ¿sí? O sea, 5, 6, la que ustedes quieran. Entonces, yo para resolver ese sistema, para resolver cuántos son las incógnitas, primero tengo que fijarme qué es lo que me plantea el problema. En general, puede pasar tres cosas. Que nosotros tengamos mismo número de ecuaciones que de incógnitas, con lo cual la solución probablemente porque puede pasar dos cosas, que haya una única solución, que no haya solución o que sean infinitas soluciones. Si tenemos más ecuaciones que incógnitas, lo que vamos a tener es un sistema sobredimensionado y si tenemos más incógnitas que ecuaciones, es insuficiente. O tenemos la posibilidad de tener muchas respuestas posibles. Entonces tenemos más soluciones que las definitivas. Entonces, en este caso, como ustedes ven acá, estas ecuaciones, nosotros tenemos los coeficientes, sí, fíjense, A11 por X1, A12 por X2, etcétera, etcétera. Eso es igual a la primera constante, que es una variable que no tiene, o sea, es una constante que no tiene variables, que es B1. Lo mismo si lo replicamos para la segunda ecuación, con B2, donde tenemos las dos que representan constantes. Cuando todas las constantes de este sistema se hacen cero, estamos ante un sistema homogéneo. El sistema homogéneo básicamente es un tipo especial de sistema, ¿sí? Que van a ver que es muy útil, que va a aparecer en las cuentas. Por eso lo vemos acá, no es solamente el tipo de teoría. Después lo que se habla es que una solución del sistema es una combinación determinada de esas variables, ¿sí? S1, S2, S sub n. Sí, cuando nosotros lo reemplazamos en el sistema, cuando nosotros reemplazamos las x correspondientes por esta variable, ahí lo que obtenemos es la solución del sistema. ¿Sí? Es una de las maneras de sacarlo. Después tenemos, un sistema se dice incompatible si no tiene ninguna solución, o sea, es incoherente, o llegamos a un absurdo, y es compatible si tiene alguna solución. ¿Okay? Alguna quiere decir una o infinitas. O varias, ¿sí? Digamos. Pero generalmente en los sistemas lineales es o una o infinitas. Acá es como que es a todo o nada. Puede ser que haya más también, pero puede ser que haya menos, pero son casos especiales del álgebra. ¿Okay? Entonces, acá lo que se dice es un sistema lineal homogéneo siempre es compatible. ¿Sí? Siempre es compatible cuando nosotros tenemos que el cero es una solución, que es la solución trivial. ¿Qué quiere decir? El cero. No todos los sistemas, digamos, admiten que el cero sea una solución de su sistema, ¿sí? Pero en los homogéneos, donde las constantes son todas iguales a cero, ahí sí es posible admitirlo sin problema, ¿sí? Después se dice, si un sistema compatible tiene única solución, es determinado, y si tiene infinitas soluciones, es indeterminado, ¿sí? Es como para lo que venimos viendo recién. Acá donde nosotros podemos mezclar
matrices con sistemas lineales. Una de las ventajas de las matrices es que cuando nosotros tenemos un sistema lineal de muchas ecuaciones, lo que se puede hacer es expresar ese sistema como si fuera un producto de matrices. O sea, una matriz de coeficientes, que la vamos a llamar la matriz A, que es A11, A12, etc., con una columna que va a ser solamente de los coeficientes constantes, es decir, de las constantes B que no están asociadas a ninguna variable. Entonces, ese sistema de ecuaciones se puede expresar como A por X igual a B, o lo que sería igual X, que sería la matriz de variables sobre las cuales nosotros queremos calcular esa solución. ¿Sí? Esto para que vayan entrando, digamos, en el tema. Ya les digo, esto es mucha práctica porque es un tema, digamos, que tiene su densidad, digamos, ¿no? Fíjense las propiedades que tienen las operaciones, ¿sí? Dice, las siguientes operaciones sobre las ecuaciones de un sistema dan lugar a un sistema equivalente al dado. 1. Multiplicar una de las ecuaciones por una constante no nula. 2. Intercambiar dos de las ecuaciones. Y 3. Sumar un múltiplo de una de las ecuaciones a otra ecuación. Estas tres operaciones lo van a ver con el nombre, con lo que sería la resolución de matrices, con el nombre de triangulación Gauss-Jordan, que es la más conocida de todas. Después hay otro tipo de triangulaciones, pero esta es la que más van a usar. ¿Sí? Entonces, nada, acá describo un poco más. La idea acá con esto es que para uno resolver una matriz, la idea es tratar de eliminar variables. Entonces, hay esta técnica de Gauss-Jordan, la idea es eliminar las variables de la manera más práctica posible y tratando de llegar a la solución en tiempo y forma, ¿no? Eso sería un poco la idea. Entonces, acá cuando habla de matriz escalonada, además, esto es importante, pero digamos, vayan más a los ejercicios que es más importante, ¿sí? Bueno, vienen acá es lo que yo mencionaba recién, el método de eliminación de Gauss, que es cómo se hace para reducir estas ecuaciones, que es casi el único que se usa. O sea, se usa nosotros, pero este es el más simple y es el que se usa muchas veces en cálculo numérico también. Cuando lo hace, el trabajo lo hace una computadora. Ese tipo de cuentas es muy fácil confundirse con signos, con cosas, así que hay que tener mucho cuidado, digamos, al momento de aplicar este tipo de ecuaciones, ¿sí? El teorema de Roget-Frobenius, ¿sí? Acá lo que nos dice es que nosotros si tenemos una matriz ampliada, ¿sí? Lo mismo que dijimos recién, una matriz con coeficientes, con constantes, ¿sí? Y que se pueda expresar ese sistema lineal como un producto de matrices. O sea, la matriz A va a ser solo la de coeficientes. O sea, va a tener solo los numeritos que están multiplicados o asociados a cada una de las variables. Después vamos a tener un vector columna que va a ser de los coeficientes, de las variables que no conocemos. Y después vamos a tener uno de las constantes que va a ser el B. A por X igual a B. Que es lo que ustedes ven acá. ¿Sí? Entonces, esto es como para que vayan viendo qué tan intercambiables son tantos ambos sistemas, ¿sí? El de matrices y el de sistemas lineales. Entonces, esta nomenclatura de poner un sistema de ecuación como un producto de matrices, o sea, A por X igual a B, es útil porque nos sirve para aplicar las propiedades de matrices para resolver estos sistemas, ¿sí? Y tratar de solucionar el problema lo antes posible. Acá hay un par de propiedades más. Yo voy a hacer un pequeño corte acá porque acá empieza a hablar de subespacios, que es un tema, ya les digo, bastante complejo en ese sentido. Todo lo que sigue después tiene que ver con conjuntos, con subespacios y demás, ¿sí? O sea, hay algunas cosas que están bastante buenas, pero prefiero que decanten un toque. Yo voy a volver a conectar en una hora y seguimos con esto. Así que muchas gracias y nos vemos en un ratito. Así que en este caso vamos a empezar por los primeros que dicen así. Nosotros acá tenemos estas matrices, ¿sí? Estas matrices que ustedes ven a continuación. Y la idea es, como dice ahí en este caso, efectuar cuando sea posible los cálculos indicados, ¿sí? Entonces, ¿por qué dice lo siguiente? ¿Sí? Algo que parece una pavada, pero que no lo es. ¿Por qué habla de hacer los cálculos cuando sea posible, ¿sí? Bueno, básicamente, la idea es que las operaciones que están descritas acá no todas son posibles. Yo me voy a centrar, básicamente, en la primera. En la F, ¿sí? Después en esta que tiene transpuesta, ¿sí? Básicamente después el resto son más o menos similares. Entonces fíjense esto. En el ejercicio 1, nosotros acá, lo que en la parte A, que dice B más C, dice que tenemos que sumar la matriz A con la matriz B, ¿ok? Pero, este aquí que lo que sucede es que primero, antes de arrancar con el cálculo, primero tenemos que darnos una idea de qué dimensiones
tienen las matrices y ver si esto es así. Entonces, fíjense, A es una matriz que tiene 3 filas y 2 columnas. Por lo tanto, el tamaño de A es de 3 por 2. ¿Sí? 3 filas y 2 columnas. En el caso de B, estamos hablando de una matriz que tiene 3 filas y 3 columnas. O sea, es de 3 por 3. Entonces, observen. ¿Qué es lo que dice la teoría cuando nosotros vamos a tratar de entender por qué o cómo se tienen que hacer las operaciones? Fíjense. La teoría lo que dice es que las matrices A y la matriz B tienen que tener el mismo tamaño. Fíjense, A es de M por N y B es de M por N. O sea, mismo número de filas y mismo número de columnas. ¿Okay? Entonces, en este caso, la operación de B más C no se puede hacer. Porque en este caso, los tamaños son distintos. ¿Okay? Eso sería la justificación más importante. Bien, vamos ahora con otra operación. Fíjense, por ejemplo, si ahora en este caso trabajamos con A por B, ¿no? Si es posible. Bueno, A por B, si nosotros lo definimos, ¿sí? Si vamos a acá a la parte de ejercicios, ¿no? Y queremos ver cuánto nos da el resultado. A es una matriz de 3 por 2 y B es una matriz de 3 por 3. ¿Okay? Entonces, ¿qué condición tiene que cumplir las cuentas para que se puedan lograr? Sí. A por B quiere decir que este es el número de filas de A, este es el número de columnas de A, este es el número de filas de B y este es el número de columnas de B. ¿Okay? Bueno, en este caso, las columnas de A tienen que ser iguales a las filas de B para que la operación se pueda llevar a cabo. Como esto no es el caso, esta operación de A por B no se puede hacer tampoco, ¿sí? Por esa condición que nosotros vimos recién. Pero fíjense cuando nosotros vamos al punto C, donde en este caso nos pide hacer A por B, perdón, al revés, B por A. Fíjense, en este caso B es una matriz de 3 por 3 y A es una matriz de 3 por 2. Entonces, vamos a hacer la cuenta, ¿sí? B lo que tiene es fila 3, o sea, 3 va a ser las filas de B y estas son las columnas de B. En 3 acá tenemos filas de A y pues tenemos las columnas de A. Entonces, gracias chicos por los comentarios. Acá las columnas de B y las filas de A tienen que ser iguales, ¿sí? O sea, tiene que ser de 3 por 3 y el resultado final de esa multiplicación va a ser de 3 por 2. O sea, estos dos tienen que ser iguales y este va a ser el resultado. O sea, B por A va a pertenecer a R a las 3 filas y 2 columnas. ¿Ok? Ese sería un poco el resultado. Entonces vamos a hacer la operación. Yo voy a copiar las dos columnas acá, las dos matrices para que se vaya viendo cómo es, ¿sí? En este sentido. Entonces fíjense, vamos a tener B que es 1, 2, 3, 2, 0, 0 y después 0, 1, 0. Y después vamos a tener A que va a ser 2 menos 2, 1, 3 y 1, 0. Entonces vamos a hacer B por A y yo lo que voy a hacer en este caso es señalar cuál es el número de fila y número de columna con los colores invertidos. Esto para que se vea un poco la idea, ¿no? Esto es columna 1, columna 2, columna 3, fila 1, fila 2, fila 3. ¿Sí? Y acá tenemos columna 1, columna 2, fila 1, fila 2, fila 3. Entonces fíjense, B por A. Nosotros dijimos que iba a ser de 3 por 2. Entonces si vamos a tener una matriz así. Vamos a tener 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dos columnas, ¿sí? Vamos a tener una columna 1, columna 2, fila 1, fila 2, fila 3. ¿Okay? Esto lo hago más que nada, no hace falta hacerlo, pero esto más que nada lo hago para que se entienda hacia dónde apuntamos con este ejercicio. Entonces, fíjense, vamos a tener, en este caso, fila para hacer B por A es 1, 1 va a ser 1, 1, 1 por 2, más 2 por 1, más 3 por 1. O sea, estamos tomando
1-1 de B por A es fila 1 de B, léanlo así si quieren. Fila 1 de B, columna 1 de A. O sea, vamos a tener fila 1 de B, que es este 1-2-3, columna 1 de A, que es este 2-1-1. O sea, vamos a tener, en este caso, vamos a hacer 1, voy a poner la cuenta hasta acá, ¿no? 1 por 2 más 2 por 1 más 3 por 1. O sea que en este caso vamos a tener 2, 2, 3, 2 más 2 es 4, más 3 es 7. ¿Sí? Si le estoy pifiando en algún número, por favor avisen, porque esto lo estamos haciendo en vivo y todas las cosas en vivo, digamos, tenemos el riesgo, digamos, de equivocarnos groseramente. Esperemos que no, ¿no? Porque la idea es esto esté bien. Vamos a hacer ahora de vuelta el segundo número. Fila 1 de B, columna 2 de A. Entonces vamos a hacer fila 1 de B, 1, 2, 3, columna 2 de A, menos 2, 3, 0. Entonces vamos a tener 1 por menos 2, más 2 por 3, más 3 por 0. Entonces fíjense, menos 2, esto es 6 y esto es 0. Menos 2 más 6 es 4. ¿Sí? Y así seguimos con el resto de los ejercicios. Fíjense, fila 1, columna 2, o sea, fila 2 del B, columna 1 de la A. Fila 2 del B, columna 1 de la A. Entonces vamos a tener 2 por 2, acá, más 0 por 1, más 0 por 1. A ver, entonces 2 por 2 es 4, más 0 más 0, 4. ¿Sí? Y así vamos completando todos los números. A esto hay que repetirlo varias veces porque, ya les digo, es algo que tiene su dificultad y es un poco difícil. Bien, vamos a hacer ahora fila 2 de columna 2. Sería fila 2 de B, columna 2 de B. De A, perdón. Fila 2 de B, columna 2 de A. Fila 2 de B, columna 2 de A. O sea que vamos a tener 2 por menos 2 más 3 por 0 más 0 por 0, o sea que vamos a tener 2 por menos 2 menos 4 más 0 más 0 menos 4. ¿Okay? Y después vamos a tener fila 3 de B, columna 1 de A, vamos a tener 0 por 2 más 1 por 1 más 0 por 1, o sea que nos va a quedar 1. ¿Sí? Y después vamos a tener fila 3, columna 2, fila 3 de B, columna 2 de A. 0 por menos 2 es 0, 1 por 3 es 1, 0 por 0 es 0, o sea que acá tenemos un 3. ¿Ok? Y así vamos haciendo el resto de las cuentas. Perfecto. Bien, vamos a hacer otra cuenta más. Fíjense, esto es como hicimos una multiplicación. Vamos a ver, por ejemplo, de hacer E por A traspuestas. ¿Sí? Esta operación que nosotros tenemos acá. Entonces, lo primero que hacemos, ¿sí? En este caso voy un poco más rápido porque la idea es que, como nosotros acá básicamente ya entendemos, o por lo menos después ustedes cuando pongan replay a esto para ver cómo da, esto sería E por A traspuesta, quiere decir lo siguiente: vamos a poner la matriz E, que va a ser 2, 2, 1, 1, menos 1, 0. Nos vamos a tener la matriz A, que va a ser 2, menos 2, 1, 3, después 1, 0. Entonces, esto va a ser, esta matriz tiene dos filas y tres columnas, o sea, va a ser 2 por 3. La matriz A va a tener tres filas y dos columnas, 3 por 2. Entonces, cuando hacemos E por A, va a ser algo de dos filas y tres columnas, y la matriz A va a ser de tres filas y dos columnas. O sea que se puede multiplicar, ¿sí? Porque el número de filas de columnas de E es igual al número de filas de A. Esto es condición necesaria para que esto ocurra. Y el resultado final va a dar así, va a dar con los dos extremos, ¿sí? De 2 por menos 2. Entonces, en este caso, ¿okay? Vamos a tener E por A, hacemos primero E por A. Vamos a tener, fíjense, es una matriz que va a quedar de 2 por 2. ¿Sí? Pongo acá el número, columna 1, columna 2, fila 1, fila 2. Entonces, 1, 1 va a ser fila 1, columna 1. ¿Sí? Vamos a poner acá los nombres. Acá son importantes las filas de la primera y las columnas de la segunda. ¿Okay? Para que se vaya entendiendo
la nomenclatura que tenemos acá. Entonces, fíjense. Fila 1 por 1 a 1 va a ser 2 por 2, 4. Más 2 por 1 que es 2, más 1 que es 1. Entonces vamos a tener 4 más 2 más 1. ¿Sí? Que en este caso nos va a quedar con 7. ¿Sí? Porque es 4, 6, 7. Después, fila 1, columna 2. Fila 1 de E, columna 2 de A. 2 por menos 2 es menos 4. 2 por 3 es 6. Menos 1 por 0 es 0. O sea que va a ser menos 4 más 6 es 2. Y después tenemos fila 2, columna 1. Fila 2, columna 1. 1 por 2 es 2. Menos 1 es 1. Y 0 que va a quedar 1. Fila 2, columna 2. Fila 2, columna 2. 1 por menos 2 es menos 2. 3 por menos 1 es menos 3, 0, o sea que tenemos menos 5. ¿Okay? Con esto lo tenemos. Y ahora, la idea es, en base a esto, hacer lo que se llama la traspuesta. ¿Cómo hacemos para encontrar la traspuesta? Bueno, esto es algo muy simple, por lo siguiente. Recuerden ustedes que la definición de una matriz traspuesta, si vemos acá, vamos a la teoría, siempre tengan a mano la teoría, por lo menos para empezar, para que se entienda de dónde estamos buscando nuestra fuente. En este caso, fíjense. Dice, acá está la parte de traspuesta, dice, si yo tengo una matriz, me ponen la matriz traspuesta de A, es la matriz A a la T, digamos, pero obviamente no es un exponente, sino que es una nomenclatura, que tiene como filas a las columnas de A. Es decir, es muy simple, lo que hay que hacer es agarrar las filas, ¿sí? Acá la matriz va a ser de 4 por, fíjense, E por A pertenece a R de 2 por 2, o sea, son dos filas, dos columnas. O sea que E de A traspuesta va a ser... También pertenece a R de esto lo pongo para el otro lado y este para allá. O sea, las columnas cambian por las filas y las filas por las columnas. Acá como coincide que es una matriz cuadrada, da lo mismo, pero no siempre es así. Entonces, vamos a tomar la fila 1, perdón, la fila 7, 2, acá la ponemos como columna, o sea que nos queda 7, 2. Y después la fila 2 la ponemos como columna, o sea que nos queda 1, menos 5. Y listo, ya ahí con eso tienen la matriz traspuesta en este caso. ¿Ok? Muy bien. Después, yo les diría que el resto de las operaciones acá son bastante similares, así que no se dan problema, digamos, por háganse todos los ejercicios, yo voy a seguir adelante porque... Fíjense, vamos a hacer ahora el 2, que en el 2 nos dan lo siguiente, nos dan dos matrices, ambas matrices tienen, son de 3x3, ¿correcto? O sea, fíjense. Tenemos columna 1, columna 2, columna 3, fila 1, fila 2, fila 3, y acá tenemos columna 1, columna 2, columna 3, fila 1, fila 2, fila 3, y ver A y D. Entonces la idea es decir, bueno, ¿qué es lo primero que nos piden? Hallar la segunda fila de A por B. Entonces, primero hay que hacer la multiplicación y después sacar la segunda fila. Entonces, primero, A es una matriz que tiene 3 filas y 3 columnas, o sea, va a ser de 3x3. B pasa lo mismo, es una matriz de 3 filas y 3 columnas, ¿ok? Entonces va a ser en este caso de 3x3. Entonces, fíjense, A por B, ¿cómo va a quedar? Nosotros vamos a tener número de filas de columnas de A es igual al número de filas de B, como esto es igual se cumple, y el resultado va a ser hacia afuera, ¿sí? O sea, va a quedar de 3x3. O sea que A por B también va a ser de R de 3x3. Entonces, vamos a hacer A por B, vamos a tener 1, 2, 3 columnas, 1, 2, 3 filas, ¿sí? Y directamente yo ahora, ya que vimos los otros ejercicios, directamente voy a hacer las cuentas, como para que se entienda a dónde vamos. Entonces, fila 1 o columna 1, entonces va a ser fila 1, columna 1, ¿no? 1, 3, 2 por 2, 0, 3. 1 por 2 es 2, más 3 por 0 es 0, más 2 por 3 que es 6, entonces tenemos 2 más 6 que es 8, si no me equivoco. ¿Ok? Entonces en este caso, pero fíjense, en vez de hacer todas las cuentas, nosotros qué tenemos que tener en cuenta. Lo que nos piden acá es la segunda fila de AB, o sea, tenemos que centrarnos acá. No hace falta que hagamos el resto de las cuentas. Entonces, ¿cómo obtenemos la segunda fila de AB? Fíjense, la segunda fila de AB, ¿cuántos elementos tiene? Tiene claramente tres elementos bien concretos. Porque tenemos segunda fila, primera columna,
segunda fila, segunda columna, segunda fila, tercera columna. ¿Okay? Entonces, la idea con esto, gracias chicos por los saludos. Entonces, la idea con esto es, fíjense, segunda fila, 1, 1, menos 1, primera columna es 2, 0, 3, entonces va a ser 1 por 2 es 2, más 1 por 0 es 0, más menos 1 por 3 es menos 3, entonces en este caso esto nos va a quedar con menos 1. Después, segunda fila, segunda columna, ya tenemos 2 y 2, vamos a tener 1, menos 1, 1, con 1, 1, 3. Entonces, 1, 1, menos 1 es 1 por 1, 1, más 1 por 1 que es 2, más menos 1 por 3 que es menos 3, que es 2 menos 3 que es menos 1. Después, segunda fila, tercera columna. Entonces vamos a tener 2 por 1 es 1, perdón, 1 por 1 es 1, menos 1, menos 3, o sea que tenemos 1 menos 1 que es 0, menos 3 que es menos 3. O sea que la segunda fila de AB va a ser la 1 menos 1 menos 3. Perfecto. Vamos ahora con B por A, ¿sí? B por A, de vuelta, acá lo que nos piden es solamente la tercera columna, así que, de vuelta, ¿cómo va a quedar B por A? Si hacemos B por A, B es de 3 por 3, A es de 3 por 3, o sea que, para que se pueda hacer la operación, tiene que ser, número de filas de B tiene que ser igual al, perdón, número de columnas de B tiene que ser igual al número de filas de A, esto ocurre, perfecto. Y finalmente el resultado va a ser con lo que tenemos afuera. O sea, va a ser de 3 por 3. Entonces ponemos, ¿no? 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Qué nos interesa a nosotros acá? La tercera columna de B por A. O sea, vamos a agarrar toda esta columna. ¿Cuántos elementos va a tener? Va a tener 1, 2, 3. Entonces fíjense. B por A. Vamos a hacer fila 1, columna 3. O sea, fila 1 que es 1, 3, 2, con 1, menos 1, 3. 1 por 1 es 1, menos 3 que es menos 2, por, más 6. En este caso, menos 2 más... Perdón, disculpen, lo dije mal. 1, menos 3, perfecto. Bien. Lo estoy haciendo al revés, disculpen, un error mío. F de rato. Fila 1 de B, columna 3 de A. Entonces vamos a hacer, va a ser 2 por 2, 4, más menos 1 que es 3, más 5 que es 8. Ahí está. Ojo con esto, a veces pasa de estar escrito al revés. Bueno, nada solo. Fila 2 de B, columna 3 de A. Fila 2 de B, columna 3 de A. O sea que tenemos 0 por 2 es 0, menos 1 es menos 1, ¿sí? Menos 5 es menos 6. Y después finalmente vamos con la otra que nos queda. 3, en este caso nos va a quedar, ¿sí? Fila 3, columna 3, o sea tenemos 3 por 2 es 6, 3 por menos 1 es menos 3, y 3 por 5 es 15, y finalmente esto da 18, ¿ok? Y así con eso lo vamos a sacar. Y después dice el elemento C23 de C, que es igual a A por B por A. En este caso, A por B por A, recuerda la propiedad conmutativa de la multiplicación, si ustedes lo ven acá, entonces puede, o sea, lo que sí es importante, perdón, ahí fue mi error, es propiedad asociativa, no hay propiedad conmutativa acá. Hay dos maneras, nosotros tenemos A por B por A, podemos tomar, si quieren, hacer A multiplicado por B por A, que ya tenemos el resultado, o la otra, que también es válida, tomar, ¿no? Si tenemos A por B por A, tomar primero este producto, que ya lo sacamos de acá, y después multiplicarlo nuevamente con A. Las dos formas son iguales, así que no hay problema, ¿sí? Y en este caso sería la idea. Pero, fíjense, acá lo que nos pide, ¿sí?, es hacer el elemento C23. ¿Qué quiere decir? A por B por A, fíjense, B por A es de 3 por 3. A es de 3 por 3. Entonces el resultado también va a quedar de 3 por 3, ¿correcto? Entonces fíjense, y lo mismo si hacemos del otro lado, ¿no? O sea, vamos a tener 1, 2, 3 filas, 3 columnas, 1, 2, 3 filas de este lado. Entonces, fíjense esto. Cuando nos dicen el elemento que estamos buscando, que es el C23, quieren decir, vamos a la fila 2 y a la columna 3, ¿correcto? Entonces en realidad nos están preguntando solo por este, ¿cuánto vale ese que está ahí? Ahora, ¿cómo obtenemos ese número? ¿Sí? Fíjense,
Si hacemos la cuenta al revés, A nos va a quedar, ¿no? Es de 3 por 3, o sea, vamos a tener columna 1, columna 2, columna 3, fila 1, fila 2, fila 3. Y después, B por A, que en este caso nos va a quedar columna 1, columna 2, columna 3, fila 1, fila 2, fila 3. ¿Por qué estoy haciendo esto en vez de hacer todas las cuentas? Porque en el fondo la idea del ejercicio es más conceptual que hacer las cuentas, ¿sí? O sea, hacer las cuentas es algo operativo, es algo que lleva tiempo, pero esto es un poco más, va al punto, ¿sí? Va a lo que necesitamos nosotros en este momento. Entonces, fíjense. ¿Qué es lo que va a pasar? Nos dice, el elemento C23 quiere decir que para obtenerlo tuvimos que multiplicar la fila 2 de A con la columna 3 de BA. ¿Se entiende? Eso es lo que hicimos. Multiplicar esta fila por esta columna y ahí ese resultado es el que fue a esto. Y ahí lo que estamos haciendo es aplicar estrictamente la definición de multiplicación de matrices. Entonces, nosotros en vez de ahorrarnos hacer todas las cuentas, podemos ir directamente a este resultado. Fíjense, vamos a tener en cuenta acá. La fila 2 ya la tenemos de A, porque ya la conocemos. Sabemos que en este caso es la 1, 1 menos 1. ¿Sí? 1, 1 menos 1. Y después la fila de BA, ¿sí? La tercera columna la tenemos acá, que es la 8 menos 6 y 18. ¿Ok? Entonces, eso como para tenerlo presente. Bien, vamos a dar la cuenta. ¿Cuánto nos va dando? ¿Sí? Entonces sería 1 por 8 es 8, más 1 por menos 6, que es el resultado da 2, ¿sí? Menos 18. Bueno, en este caso, ¿sí? La idea acá es que estoy revisando un poco las cuentas porque hay algo que personalmente a mí no me convence, pero lo vamos a ir sacando. ¿Sí? Ahora en un segundo. Bien, según los resueltos que yo tengo acá, la idea sería que nosotros tenemos, por ejemplo, B por A, que es esta columna, digamos, de la tercera columna que tenemos acá, esto debería dar menos 16, más o menos, haciendo toda esta multiplicación. Yo lo voy a revisar porque el resultado da menos 56, pero bueno, nada, como para tener en cuenta esto presente. Que dice lo siguiente, dice, dado el sistema lineal, que es este que tenemos a continuación, un sistema de ecuaciones con variables y demás, la idea es, ¿cuál de las siguientes cuatro UPLAs, qué quiere decir? Son soluciones de cuatro variables, son soluciones de S. Y después dice del sistema homogéneo asociado. ¿Okay? Entonces, ¿cómo sabemos la solución a este problema? En realidad, este es un problema conceptual, o sea, ustedes acá no tienen que aplicar ninguna de las propiedades que vimos nosotros hasta ahora. Por el hecho de que, estos ejercicios se resuelven con lo que se llama subespacios, que es la última parte de la práctica. O sea, dado un sistema de ecuaciones, ¿cómo sabemos nosotros cuál es el conjunto completo de soluciones que tiene la situación? Entonces acá no queda otra, ¿sí? Como es algo puntual, que ir reemplazando las variables y ir sacando cuánto es que sale cada caso. El sistema homogéneo asociado, por las dudas, es cuando yo tengo las tres variables que valen cero. Entonces, las tres constantes. Yo lo que voy a hacer acá es hacer un separado en rojo y el sistema homogéneo asociado es cuando las igualaciones se hacen todas a cero. Básicamente, para que vean la idea. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a mostrar el ejemplo con uno de los vectores y después les muestro el resultado con el resto para que ustedes vean cuál es la mecánica. Entonces, supongamos que queremos probar el A, ¿sí? Que es este X que dice 2... 2, 1, 0. Entonces, ¿qué hacemos? Estos son los valores de estas variables, de x1, de x2, de x3 y de x4. ¿Sí? Entonces, lo que hay que hacer es simple y llanamente reemplazarlos en la ecuación. Fíjense, vamos a tener menos x1 quiere decir, ¿no? Menos 2 más 2 por x2, que es 2 por 2, más x3, que es 1. En este caso, esto nos da menos 2 más 2, menos 2 más 4 es 2, más 1. Que en este caso es 3. ¿Sí?
ya no se cumple la primera ecuación, así que directamente no es solución. ¿Sí? Podemos decir, por ejemplo, que en este caso x no pertenece al conjunto de solución. Correcto. Si lo probamos para el sistema homogéneo, ¿sí? Haríamos la misma cuenta, si le hacemos lo mismo, menos 2, más 2 por 2, más 1, y esto, no importa lo que pase, debería dar 0. Como no es así, porque fíjense que tenemos menos 2 más 4, que es 2, más 1, que es 3, tampoco es solución del sistema homogéneo. Claro, no hay manera de que esto pueda cerrar. Entonces, la idea es que, para que sea solución, sí o sí, tiene que satisfacer todas las ecuaciones, o sea, se tienen que cumplir todas, y además puede ser para el sistema en definitiva o si no para el sistema homogéneo. De las dos maneras es lo que sucede. Voy a hacer un corte acá, seguimos más adelante, ¿sí? Por favor estén atentos al canal y nos vemos para el próximo. Así que nada, en este caso vamos a hacer el 4, que dice determinar todos los a pertenecientes a reales, tales que a menos a y a menos 1 sean solución del sistema. ¿Okay? Entonces, ¿cómo vamos nosotros a proceder en este caso? Hay varias maneras de poder resolver este problema, ¿sí? La idea es, en este caso ya nos dan cuál es la solución directamente. O sea, o por lo menos la familia de funciones, de ecuaciones que sean de ese estilo. Entonces, acá lo que nos queda por hacer es tratar de reemplazar los números, y es una de las estrategias. Estamos pensando un poco, tipo tormenta de ideas, qué es lo que tenemos en mente para este caso, ¿no? Entonces, fíjense, nosotros en este caso, dice, tenemos todas estas ecuaciones y la idea sería tratar de encontrar la solución. Si es solución, todas las ecuaciones deberían cumplirse. Entonces, fíjense, en este caso, estos van a cumplir los roles de x1, x2 y x3. Entonces, directamente lo que hacemos es reemplazamos cada una de las ecuaciones y vemos si se cumplen todas. Por ejemplo, está la primera, la segunda y la tercera, ¿sí? En la primera vamos a tener x1, x1 menos x3 es igual a 1. Reemplazamos, desde x1 ponemos a y x3, que es a menos 1. Entonces igual a 1. Acá abrimos, nos queda a menos a, menos menos es más 1. A menos a es 0, o sea que llegamos a la igualdad, 1 es igual a 1. Acá no importa el número o el valor de a que nosotros tengamos, siempre la ecuación se va a cumplir sin problema. Vamos con la segunda. ¿Sí? Es esta, 2x1 más 2x2, esto es igual a 0. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos 2 por a más 2 por menos a, esto es igual a 0, o sea que esto tenemos 2a menos 2a, esto es igual a 0, con lo cual 0 es igual a 0. De ahí también es lo mismo, ¿sí? No importa el número que tengamos nosotros, el valor de a que tengamos, siempre se va a cumplir esa ecuación. Vamos a ver el 3. En este caso tenemos 2x1 más x2 más 3x3, esto es igual a 0. Entonces, tenemos en este caso que nos va a quedar 2 por a más menos a más 3 por a menos 1, esto es igual a 0. Entonces, fíjense, esto nos va a quedar 2a menos a, 3 por a, esto nos va a quedar directamente 3a, ¿sí? 3 por menos 1 nos queda menos 3, esto es igual a 0. ¿Sí? Bien, seguimos, esto nos va a quedar, fíjense, vamos a tener 2a menos a es menos a, no, perdón, es a, más 3a es 4a, ¿sí? Vamos a tener 4a menos 3 es igual a 0, por lo que tenemos que despejar a de acá. Digamos, acá lo que podemos hacer es sumar 3 en ambos lados. Esto lo hacemos para sacarnos este menos 3 de este lado, ¿no? Entonces esto nos va a quedar 4a
Ah, disculpen, acá me confundí, esto es 5. Eso fue un error mío. Entonces, 5 más 3 que es 8. Y vamos a tener, dividimos por 4 ambos lados, con lo cual A nos va a quedar el 2. Este es el único que cumple para que se verifique que es solución del sistema, sí o sí tiene que cumplir las 3 ecuaciones, de forma tal que si esto no cumple, si esto no ocurre, bueno, entonces no podrá ser solución. El 5. En el 5 nosotros tenemos que obtener un sistema equivalente al lado cuya matriz ampliada sea escalonada en las filas reducidas. ¿Sí? Entonces, la idea es tratar de obtener un sistema, fíjense lo que nos pide, un sistema equivalente. Entonces, acá este es el primer ejercicio donde nosotros empezamos a hablar de lo que se llama el método de eliminación de Gauss-Jordan. O sea, ¿cómo hacemos una vez que tenemos todo este sistema, digamos, de ecuaciones para trabajarlo y pasarlo un poquito mejor? Entonces, acá lo importante es tener en cuenta lo siguiente. Primero, lo que hay que hacer es identificar cuál es la diagonal del sistema si la tuviera. La diagonal se empieza contando desde el primero, que es este, ¿sí? Vamos, 1, 1, 2, 2 y 3, 3. O sea, en este caso la diagonal es toda esta parte que está acá. Entonces, para que sea escalonada, todo lo que queda por debajo de la diagonal tenemos que tratar de que se haga cero. ¿Sí? Esa es la idea, ¿sí? Tratar de que eso se vuelva a cero. Y después, fíjense, no hace falta que la matriz sea cuadrada. En este caso, por ejemplo, estos tres números, el 2x1, el menos 1 y el 2, tienen que ser 0. Entonces, en este caso, fíjense, nosotros lo ponemos y acá sería la diagonal, tenemos 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, o sea que esta va a ser la diagonal, fíjense que no es perfecta, pero siempre la diagonal se empieza contando desde el primero. Y ahí, los números a eliminar van a ser estos, están en azul. ¿Okay? Para trabajar más sencillo, primero trabajemos con la respuesta del A, el problema A, que en este caso nos dice lo siguiente, fíjense. Para trabajar mejor, lo que habría que hacer es pasarlo a una forma de lo que se llama la matriz ampliada. ¿Qué quiere decir? Esto, si ustedes recordaron la teoría, lo que decía la teoría es que un sistema lineal se puede pensar como un sistema de este estilo, fíjense. Pero acá lo tenemos, dice, la matriz de coeficientes del sistema es A, con todos los elementos, A sub y J, y la matriz ampliada va a ser, por un lado tenemos solo los coeficientes, ¿sí? Todos los A sub y J que tenemos acá, y después las constantes B de este lado. Entonces, en este caso, la idea sería pensarlo de la siguiente manera. Vamos a trabajar solo con el A ahora, ¿eh? Entonces, para hallarlo de una forma A sub B, la idea sería la siguiente. Primero tenemos que tener las constantes de X1, de X2, de X3 y después las partes B que tenemos en cada caso, ¿no? Cerramos acá y acá vamos a tener 1, ¿sí? Los coeficientes yo los voy a poner en rojo para que se distinga entre azul, ¿eh? Vamos a tener un 1, un 2, un 1. Entonces acá tenemos 2, un 2, un 1 y un menos 1. Y después acá tenemos un menos 1, un 2 y un menos 1. ¿Sí? Entonces, ahora, una vez que tenemos esto, vamos a empezar a triangular, ¿no? Esto ya es la expresión de A en la matriz ampliada con A sub B. ¿Sí? Entonces, fíjense. En este caso, la diagonal va a ser esta, la de los números del medio, y la 1, 2, 2. Entonces, los números que se tienen que hacer 0 van a ser estos. Entonces, fíjense, yo lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a dejar esta estructura porque nos va a ser muy útil hacerla. Generalmente, acá la teoría dice los pasos, paso por paso, de cómo se tiene que resolver esto. Yo personalmente les diría que cada uno tiene su manera, ¿sí? Pero les veamos cada uno y cada técnica es distinta y no es que hay unas mejores o peores que otras, ¿sí? O sea, no, directamente no hay gran diferencia. Entonces, fíjense, en este caso
Nosotros tenemos la primera fila, generalmente se deja igual. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a hacer ningún cambio. Las cuentas que estén orientadas acá van a ser simple y llanamente para eliminar estos ceros que están acá. Entonces fíjense, esta fila la dejamos tal cual y ahora vamos a la segunda. La segunda fila del cero que tenemos que hacer es acá en 2. Entonces, para hacer ese cero, fíjense, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Bueno, si multiplicáramos toda la fila 1, ¿sí? Esta sería fila 1, fila 2, fila 3, ¿no? Si multiplicáramos toda la fila 1 por 2, acá tendríamos un 2. O sea, 2, 4, 2 y 4, porque nosotros multiplicamos en ambos lados del igual, no es que multiplicamos en uno solo. Entonces, al tener un 2 acá, si nosotros restáramos este 2 directamente con este, tendríamos un 0. ¿Sí? Recuerden que esto es válido porque lo que estamos restando son ecuaciones completas, es decir, todo lo que está de este lado, del lado izquierdo, es igual a todo lo que está del lado derecho, se respeta eso. Entonces, nada, digamos, directamente se puede hacer la cuenta sin problema. Entonces, fíjense, en este caso lo que debemos hacer es, entonces, 2 fila 1 menos fila 2. Esta cuenta la pensamos basándonos en hacer 0 esto. ¿Sí? Después el resto de los números arrastran por añadiduras, ¿sí? O sea, no es que van a, digamos, no es que nos van a aportar nada nuevo, ¿sí? Sino que todo gira en base al 0 que queremos hacer. Fijando esto, vamos a tener 2 por 1, 2, menos 2 se hace 0. 2 por 2, 4, menos 2 se hace 2. 2 por 1, 2, menos 1 es 1. ¿Sí? 2 por 2, 4, menos 1 es 2, es 4 más 1, que es 5. ¿Sí? Bien. Seguimos adelante. Vamos a repetir lo mismo con el primer 0 de la tercera fila, que es este. ¿Sí? El menos 1. Entonces, en este caso, como tenemos un 1 acá y un menos 1, directamente como nos convendría sumar las filas, fila 1 más fila 3, porque 1 más menos 1 se va a hacer 0. Entonces, en este caso, vamos a tener 1 más menos 1 se hace 0, 2 más 2 se hace 4, 1 más 2 se hace 3, y 2 más menos 1 se hace 1. ¿Sí? Bien, ya con esto hicimos 2 de los 3 ceros inicialmente que teníamos que hacer. Entonces ahora, volvemos a repetir el procedimiento, vamos a hablar de esta manera. La primera fila ya está lista, porque no le hicimos ningún cambio. La segunda fila, como le queríamos hacer, o le queríamos incluir el cero en la segunda parte, esta ya está. O sea, en este caso, esta no debería, o no habría ningún, no habría ningún agregado que podamos hacerlo. Y acá sí, debemos trabajar haciendo el cero en este 4. Entonces, fíjense. Una de las formas sería la siguiente, ¿no? Acá copiamos tal cual la fila 1 y la fila 2, porque ya está, tenemos que trabajar con ellas. Y en este caso, lo que había que hacer es decir, bueno, trabajar solamente con las dos filas que ya tienen el 0. Si vuelvo a trabajar con la fila 3, con la fila 1, se me va a ir este 0 que ya hicimos acá y no tendría demasiado sentido. Entonces es más fácil pensarlo de la otra manera. Entonces acá podemos pensarlo como 2, fila 2, porque esto sería 2 por 2, 4, menos la fila 3, que es 4 menos 4, se hace 0. Entonces fíjense, 2 por 0 es 0, menos 0, 0. Y acá nos evitamos problemas. 2 por 2, 4, menos 4 es 0. 2 por 1, 2, menos 3 es menos 1. 2 por 5 es 10, menos 1 es 9. Entonces, ahora, ya que terminamos de hacer todos los ceros y llegamos a una forma escalonada, ya estamos en condiciones de poder resolver el problema y encontrar cuáles son las respuestas. Fíjense. ¿Qué es lo que dice la primera fila? La primera fila dice menos x3, que es, corresponde a este menos 1 que corresponde acá, menos x3, es igual a 9. Por lo tanto, porque es un menos 1 que estamos multiplicando, ¿sí? Por lo tanto, para sacarlo, multiplicamos por menos 1 ambos lados. Fíjense, menos menos es más, vamos a tener un x3, y 9 por menos 1 nos va a quedar con menos 9. Ya con eso despejamos la primera variable, esto lo sacamos de la fila 3. Después vamos a la fila 2, una vez que llegamos a este punto, tenemos que ir hacia arriba ahora, ¿sí? Porque tenemos que ir reemplazando y encontrando cuáles son esos números de más que nos quedan. Entonces, fíjense, vamos a la fila 2 y en este caso lo que hacemos es metemos x3 acá, que es el valor que nos queda, ¿no? x1 vale 0, x2 vale 2, o sea 2 por x2, más x3. Esto es igual a 5 y acá metemos directamente el valor de x3. Entonces fíjense, ¿no? 2x2 más menos 9
esto es igual a 5. Entonces en este caso restamos, o sea, esto sería más menos 9, sería menos 9. O sea que acá sumamos 9 de ambos lados para sacarlo de este lado. Y acá vamos a tener 5 más 9, esto nos va a quedar 14. Dividimos finalmente por 2 ambos lados. Y vamos a tener que x2 vale 7. Ya encontramos la segunda. Bueno. Y vamos ahora finalmente a la fila 1. ¿No? Voy a subir un toquecito esto para que se vea. Vamos a ver la fila 1. En este caso vamos a tener x1, 2x2, x3. O sea, vamos a tener x1 más 2x2 más x3. Esto es igual a 2. Reemplazamos, ¿eh? Este x2 de 7 vamos a meter acá. Y después este x3 de menos 9 lo vamos a meter acá. Entonces fíjense. x1 más 2 por 7 más menos 9, esto es igual a 2. Esto nos va a dar 14. 14 menos 9 nos da 5. Y después eso lo que hacemos es restamos 5 a ambos lados. Y acá este de 2 menos 5 nos va a quedar menos 3. Y esa es la respuesta de este sistema. x1 es igual a menos 3. ¿Correcto? Ya con eso tenemos entonces... Para cerrar el problema, la solución o el conjunto de solución va a ser como vector el menos 3 para x1, el 7 para x2 y el menos 9 para x3. ¿Sí? Esa es la respuesta al problema. Podemos hacer lo mismo con el B. El B es un poco más complejo, ¿sí? Porque va a tener otras características. Yo lo que voy a hacer para hacer el B ahora, ya que vimos paso por paso, voy un poquito más rápido, porque me quiero centrar en otra parte del ejercicio que es importante, que es qué pasa cuando nosotros tenemos más de una solución, que sería lo que pasa en este caso. ¿Cómo nos damos cuenta antes de hacer el ejercicio? Bueno, esto es porque el número de incógnitas, que son x1, x2, x3, x4, que son 4 incógnitas, es mayor al número de ecuaciones disponibles, que son estas 3 que tenemos acá. Ahí no se llegan a ver, pero estas 3 que tenemos ahí, o sea, es más grande. Por lo tanto, si es más grande, no hay otra manera que... Bueno, o no hay otro resultado posible que efectivamente sea más de una solución o que no haya solución. Entonces, vamos a hacer así. Copiamos directamente esto. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es copiar directamente este resultado. O sea, vamos a copiar directamente la matriz ampliada. Vamos a tener x1, x2, x3, x4 y la constante b. Esto va a ser 1, 2, 1, 3, menos 1. 1, 3, 3, 5, 0, y vamos a tener menos 2, menos 2, 2 y menos 2, y vamos a tener 2. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿sí? ¿Cuáles son los ceros que tenemos que hacer? En este caso, los ceros que tenemos que hacer, como los marcamos antes, son primero la segunda fila y los dos primeros de la tercera. Entonces, metemos acá, vamos a hacer estos, ¿sí? La primera fila no la tocamos, porque es lo que hemos dicho antes. O sea, la primera fila va a quedar 1, 2, 1, 3, menos 1. Ya vamos a tener fila 1, fila 2, fila 3 y acá. Para lograr el 0 en este caso, lo ideal sería restar 1 con 1, que acá directamente podemos hacer el 0 sin problema. Entonces, fíjense, ¿no? En este caso, hacemos fila 1, ¿sí? Fila 1 menos fila 2, vamos a tener 1 menos 1 se hace 0, 2 menos 3 se hace menos 1, 1 menos 3 se hace menos 2, 3 menos 5 se hace menos 2 y menos 1 menos 0 se hace menos 1. Y después tenemos que hacer el 0 acá abajo, ¿sí? En la tercera fila. Acá lo que nos convendría, como tenemos un 2 y un menos 2, un 1 y un menos 2, sería hacer dos veces la fila 1, ahí tendríamos un 2, 2 menos 2 se hace... O sea, acá sería 2 por la fila 1 más la fila 3. Directamente sumamos y ya queda. 1 por 2 es 2, más menos 2 es 0. 2 por 2 es 4, más menos 2. 4 menos 2 es 2. 2 por 1 es 2, más 2 es 4. 2 por 3 es 6, más menos 2 es 4. ¿Sí? Y después tenemos 2 por menos 1 es menos 2, más 2 es 0. Ahora lo que estoy chequeando, si la triangulación esté bien. Bien. Perfecto. Bien.
Hacemos ahora el otro cero que nos falta. Fíjense, ya tenemos hecho este, ya tenemos hecho este, y nos falta hacer este otro. Entonces ahora las dos primeras filas quedan como están, ¿sí? Ya esto no se toca. Y ahora la idea sería hacer los ceros acá. Fíjense, acá por el menos 1 y el 2, una cosa que sería bastante útil sería multiplicar toda la fila 2 por 2, que acá tenemos un menos 2, y si lo sumamos con el 2 vamos a tener un 0. Entonces acá vamos a tener 2 por fila 2 más fila 3, en este caso nos vamos a tener 2 por 0 es 0, más 0 es 0, 2 por menos 1 es menos 2, más 2 es 0, 2 por menos 2 es menos 4, más 4 es 0, 2 por menos 2 es menos 4, más 4 es 0, y después tenemos 2 por menos 1 es menos 2, más 0 es menos 2. Bueno, ¿qué pasó en este caso? Ustedes se fijan, acá lo que nosotros tenemos es una fila que nos dice que multiplicando cada una de estas variables, en este caso, haciendo 0 por x1, más 0 por x2, más 0 por x3, más 0 por x4, nos va a dar menos 2. Claramente esto no existe, ¿sí? O sea, la solución de este sistema es vacío. Ya no hay ninguna, porque ¿qué pasa? Estamos llegando a un absurdo. O sea, que 0 por algo nos va a dar un número. Esto no les tiene que llamar la atención si les pasa esto. La manera de interpretarlo correctamente es que si llega a pasar esto es porque el sistema no tiene solución. Y realmente no hay mucho más que hacer ahí. Si es un conjunto de una combinación de ecuaciones que no hay mucho que se pueda hacer. Entonces nada, le ponen directamente solución, conjunto vacío y listo. Digamos, ahí no. De las primeras veces que hacemos los ejercicios en vivo, así que ténganos paciencia, por favor. Bueno, ¿de qué es lo que se trata el ejercicio 6? Bueno, la idea es exactamente la misma que lo que ustedes vieron recién. O sea, hay que empezar resolviendo los sistemas con las matrices ampliadas que hay que hacer acá. O sea, este es un ejercicio realmente largo. Yo lo que les diría es, vayamos a lo básico, o sea, es el mismo ejemplo que vimos recién, hagámoslo con uno, ¿sí? Y veamos cómo es la interpretación de cada uno de los casos, pero la mecánica es la misma. Usted lo que tiene que hacer es plantear el sistema A barra B. Les recomiendo, háganselos todos, porque va a ser que sea muy cuentoso, pero es clave que se entiendan los conceptos y la mecánica de cómo se hace esto, muy importante. Entonces, fíjense, empecemos por ejemplo con el A, ¿sí? Este. Nosotros acá tenemos en la parte A, que es A barra B, acá vamos a tener x1, x2, x3 y la B. Entonces vamos a poner 1, 2, 3 y acá vamos a poner el B, acá hay que ponerlo traspuesta, es decir, si es una fila el vector, vamos a ponerlo tipo columna. Y después tenemos 2, 3, 2 y acá tenemos un 2. ¿Okay? Bien, ¿cuál es la parte de los ceros que tenemos que ir haciendo? Bueno, en este caso, lo primero que hacemos es marcamos la diagonal. La diagonal se marca desde el primer elemento, que es el 1, 1, y vamos así, en diagonal como viene. Obviamente no es una diagonal perfecta, por el hecho de que la matriz no es cuadrada. Entonces eso ténganlo en cuenta antes de empezar. Entonces tomamos en cuenta esto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el cero que tenemos que hacer? En este caso es este, ¿sí? Este es el único cero que hay que trabajar. Entonces fíjense, en este caso, la idea acá es, como siempre, vamos a tener fila 1 y fila 2. Entonces lo que hay que hacer es, la fila 1 la dejamos tal cual. ¿Por qué la dejamos tal cual? Porque no hay que hacer ningún cero, no hay que eliminar nada. Como está, puede permanecer perfectamente. Entonces, ahora lo que hay que hacer es hacer 0 acá. Para esto, sería la idea, 2 por 1 es 2, menos 2, ¿sí? Ya les digo, esto, ¿cómo nos damos cuenta de esto? Básicamente es tratando de pensar cuál de los números en la fila, en la columna correspondiente al 0 no sirven haciendo sumas y restas para lograr ese 0 que queremos. Entonces, en este sentido vamos a tener, esta es la fila 1, va a ser 2 por la fila 1, 2 por 1 es 2, menos 2 es 0, o sea 2 por fila 1 menos fila 2. Y acá multiplicamos todo por 2, o sea 2 por este, 2 por este, 2 por este, y obvio 2 por este porque es del otro lado del igual o de la ecuación. Entonces vamos a tener 2 por 1 es 2, menos 2 se hace 0, 2 por 2 es 4, menos 3 se hace 1,
2 por 3 es 6, menos 2 se hace 4. 2 por 1 es 2, menos 2 se hace 0. ¿Ok? Bien. Entonces, en este caso, ahí ya está. Ya hicimos el 0, o sea, nos quedó el 0 que teníamos al final, digamos, no hay mucho más que hacer. Entonces, ahora la idea es interpretar el resultado. Fíjense. Acuérdense que una vez que uno termina la triangulación, ahora empieza la etapa de ir resolviendo hacia arriba y ver cómo nos quedó el resultado. Entonces, vamos a tener de esta fila que esto es 1 por x2 más 4 por x3. O sea, esto sería x2 más 4 por x3, esto es igual a 0. Entonces, como es igual a 0, acá lo que se puede hacer es reemplazar una variable en función de la otra. Es decir, acá no nos va a quedar un número exacto, porque es un sistema como los que vimos recién, que no tiene una única solución. Entonces, de acá, yo por ejemplo lo que podría hacer es restar 4x3 de ambos lados para despejar el x2, por ejemplo. Entonces esto se nos va con esto y esto nos va a quedar. X2 es igual a menos 4x3. Bien. Esto es fila 2, ¿no? Vamos a la fila 1. Acá tenemos x1 más 2x2 más x3, 3, ¿no? Esto es igual a 1. Entonces, acá lo que hacemos es reemplazamos directamente por esta x2 que vimos a continuación. Ahí. Entonces esto nos va a quedar, fíjense. X1 más 2 por menos 4x3 más 3x3, esto es igual a 1. 2 por menos 4 es menos 8. O sea, directamente ponemos menos 8 acá. Y ahora, menos 8 más menos 8x3 más 3x3 nos va a dar 5x3. Entonces esto va a ser x1 menos 5x3. Ahora, la idea es decir, bueno, ¿cuál de las dos letras elijo para despejar? Realmente, más de esto, no podemos sacar ningún número concreto. Y de hecho, el ejercicio está pensado para que no sea así. Entonces la forma es decir, bueno, si nosotros de la primera ecuación, de la primera de todos, despejamos x3, sería coherente que despejemos x3 de vuelta de acá. Si despejamos x1, la solución definitiva de este problema nos va a quedar en función de dos variables. Y necesariamente, porque no es lo que queremos. Entonces, en este caso, de vuelta. Acá, si quiero despejar x1, saco x3, o sea, acá sumo 5x3 de ambos lados. Esto lo que va a hacer es que esto se nos vaya. Y vamos a tener x1, esto es igual a 1 más 5x3. Entonces, fíjense. En este caso, este problema, ¿sí?, de estos dos, la solución, para empezar a usar nomenclatura de álgebra, nos va a decir. La solución es un vector, porque justamente esta nomenclatura, no se olviden que viene de esto, ¿no? De A por X, esto es igual a B como vector. Viene de acá, de los apuntes que nosotros vimos. Dicho esto, la solución, ¿cuántas variables tiene? Tiene tres variables, X1, X2, X3. O sea, ustedes todo lo que tengan van a tener que empezar a anotarlo así. O sea, ¿qué conjunto, qué combinación de números va a ser la solución del problema? ¿Qué es lo que va a pasar? Fíjense, x1 acá no pudimos. X1 vale lo que dijimos que vale en función de x3. 1 más 5x3. X2 acá lo reemplazamos como menos 4x3. Y x3, como no lo despejamos, directamente quedó como está. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros, si elegimos un x3 determinado, lo reemplazamos acá y ese número es una de las infinitas soluciones que tiene este problema. ¿Por qué sabemos que son infinitas? Porque son infinitos los x1 que podemos calcular. Y ahí podemos llegar a reemplazar y encontrar cuál es esa parte. Entonces, por ejemplo, si yo eligiera x3 igual a 0, que es posible, el vector x nos va a quedar como 1 más 5 por 0, que es 1, menos 4 por 0, que es 0, y 0 directamente. ¿Sí? Entonces, y así funciona todo. Y esto es una de las soluciones. Si eligiera, por ejemplo, un x3 que es igual a 1, esto nos va a quedar 1 más 5 por 1, 1 más 5 por 1, que es 6, menos 4 por 1, que es menos 4, y en este caso 1. Y también es una solución posible de este problema. ¿Sí? Bien, voy a hacer un corte acá para seguir más adelante con los ejercicios. Los espero más tarde, ¿sí?, probablemente en un par de horas. Si no, bueno, últimamente en la repetición. Nos vemos en el próximo video y por favor suscríbanse a mi canal para ver más trabajos como este. Muchas gracias. Okidoki.
Vamos a hacer ahora el ejercicio 10. En este caso, fíjense. Dice determinar todas las matrices B que verifiquen lo siguiente, ¿no? Nos dice, por ejemplo, una matriz. Vamos a empezar, a ver. Toda la idea que estamos viendo acá es la siguiente. Primero tenemos que encontrar cuáles son las matrices B que digamos, sería como despejar una ecuación. Y acá nos metemos en un terreno, digamos, un poquito más complicado. Primero, antes que nada, digamos, tenemos que hacer referencia a cuáles son las dimensiones con las que tenemos que trabajar, ¿no? Fíjense, en el caso A, nosotros tenemos una matriz que es de 2x2. La respuesta, o el resultado, es de 2x2 también, porque son dos filas y dos columnas. Entonces, ¿qué dimensiones tiene que tener la B? La del principio, tiene que tener, o sea, el resultado es de 2x2, o sea, va a ser dos filas del primero y dos columnas del segundo. O sea, va a ir un 2 acá, porque es este 2 es este mismo 2 que está puesto al principio. Luego, nosotros tenemos que, para que esta multiplicación se pueda hacer, también tiene que haber un 2 en este caso, ¿sí? Por lo tanto, para este caso A, B, como va a pertenecer a R de 2x2, 2 por 2 es 4, o sea que vamos a tener 4 elementos. B1, B2, B3 y B4. Podría ponerle, si quieren, B1-1, B1-2, es lo mismo, si no hay problema. Pero lo voy a hacer así porque es un poco más práctico en este sentido. Entonces, básicamente, ¿cómo hacemos para plantearlo? Planteamos la multiplicación como siempre. O sea, este es un problema, digamos, largo, en el sentido de que hay que hacer muchas cuentas. No es difícil, en el sentido de que una vez que se entiende el concepto, sale, no hay que romperse mucho la cabeza, pero sí hay que tener paciencia con cuentas y con errores de arrastre que se pueden originar. Así que no se preocupen, pero por las dudas presten atención. Entonces, la idea acá es, para resolver este sistema, y esto es lo que hay que hacer con todos los ejercicios, hay que, por eso yo, mi idea es hacer uno, pasar de esto, porque ya les digo, es un ejercicio que es importante de todo, pero la mecánica en todos es igual, así que no sea un problema. Fíjense, esta matriz dijimos que es de 2x2, esta es de 2x2. Entonces, nosotros en la respuesta tenemos columna 1, columna 2, fila 1, fila 2. Y para el primer producto, o sea, para el primer número de multiplicación, tenemos una fila 1, fila 2, y acá tenemos columna 1, columna 2. Recuerden que la multiplicación es muy importante para obtener ese resultado. Entonces, fíjense, vamos a tener elemento 1, o sea, fila 1, vamos a hacer así, B1, va a ser el resultado, va a ser fila 1, columna 1. O sea, va a ser fila 1, el 1, 2, con columna 1, B1, B3. 1 por B1, ¿sí? Disculpen, acá lo puse con B1 porque es... lo puse mal, digo, disculpen. O sea, vamos a tener el elemento 1, 1, va a ser fila 1, sí, por columna 1. O sea, 1 por B1, ¿sí? Más 2 por B3. Esto es igual a este resultado, que es 1. ¿Sí? Después vamos a hacer el siguiente, fila 1, este sería fila 1, columna 2. Entonces vamos a tener fila 1, que es el 1, 2, por columna 2, que es el 0, 1. Entonces acá vamos a tener 1 por B2 más 2 por B4. 1 por B2 más 2 por B4, esto es igual a 0. Después, elemento 2, 1, o sea, fila 2, columna 1, o sea, 2, 1. Entonces vamos a tener fila 2, que es el 0, 1, por columna 1, que es el B1, B3. Entonces 0 por B1 más B1 por B3 por 1, que esto es igual a 0. Y después finalmente el 2, 2, fila 2, columna 2, fila 2, 0, 1, con columna 2, que es el B2, B4. Entonces 0 por B2 más 1 por B4, esto es igual a 1. Si limpiamos estas ecuaciones, o sea, vemos el resultado, como nos va quedando, fíjense. Esto nos va a quedar B1 más 2B3, esto es igual a 1. Después B2 más 2B4, que esto es igual a 0. Después vamos a tener 0B1, esto se va, más B3 igual a 0, o sea, B3 nos da igual a 0. 0 por B2 más B4, o sea, B4 es igual a 1. Fíjense que acá, digamos, por cómo está hecho este sistema, eso no quiere decir que pasen todos, ya encontramos dos respuestas de una, ¿sí? Así que fantástico. Vamos a reemplazar, fíjense. Podemos reemplazar B4 acá en la segunda, o sea, esto sería B2 más 2 por B4, en vez de poner B4 ponemos 1, o sea que esto va a dar 0. B2 más 2, esto es igual a 0, restamos 2 de ambos lados, nos va a quedar B2 es igual a menos 2.
Y después, acá, para B1, en este caso nos va a quedar B1 más 2 por B3, o sea, 2 por 0, esto es igual a 1. O sea que B1 nos va a quedar 1, ¿correcto? Entonces, ahora, finalmente la matriz B va a quedar en los 4. Vamos a tener B1 que es 1, B2 que es menos 2, B3 que es un 0 y B4 que es un 1. Y ahí está la respuesta del problema. Yo les diría, la mecánica de esto que vimos recién es exactamente igual en el caso B y en el caso C. En el caso D, yo les diría, repitan el procedimiento, pero hagamos un cálculo previo. Esta matriz a multiplicar es de 3 por 3, 3 filas y 3 volúmenes. Y el resultado es de 3 por 2. Entonces, ¿cuántas va a tener B? El número de, o sea, 3 por 2 es hacer. B va a tener algo por algo, ¿sí? Bueno, 3, y acá lo que va a tener, 3 por 2, el resultado es la número de filas del primero por el número de columnas del segundo. O sea que acá necesariamente tiene que haber un 2. Y después, acá, para que esto se pueda hacer, el número de columnas del primero tiene que ser igual al número de filas del otro. Por eso va a ser, la de B va a ser una de 3 por 2, ¿correcto? Entonces con eso ya vamos sabiendo el tamaño. Yo lo voy a dejar planteado, pero les diría, repitan el procedimiento ustedes para que lo vayan viendo, ¿no? Entonces, la matriz B, como es de 3 por 2, va a tener 6 lugares. Va a tener B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Y la idea es lo mismo que hicimos recién, o sea, hay que plantear las cuentas, hacer las ecuaciones y ver cómo nos va a quedar. O sea que tenemos 1, 1, 0, menos 1, menos 1, menos 1, 0, 2, 3, todo esto multiplicado por B1, B2, B3, B4, B5, B6. Y todo esto es igual a 2, menos 1, 3, 0 y 1, 2. ¿Sí? Hay que hacer las mismas cuentas y una vez que ustedes llegan, ahí calculan el resultado para que lo vayan viendo. ¿Sí? Ya les digo, son unas cuantas cuentas, por eso mi idea es que se entienda el concepto. Si quieren ver el resultado más adelante, igual yo tengo los resueltos, pero por las dudas, si lo quieren hacer, les va a llegar de la siguiente manera. ¿Sí? Entonces con esto, este sería el resultado en definitiva. ¿Ok? Bien. Fíjense, dice, nos pide acá determinar cuáles de las siguientes matrices son inversibles y exhibir la inversa cuando exista. Entonces acá tenemos un cálculo, digamos, un poco adicional, porque hay que hacer un par de cosas nuevas. Entre ellas, encontrar la matriz inversa, que no es algo necesariamente sencillo, sino que tiene varias cuentas en particular. O sea, la matriz inversa es la siguiente. Supóngase que yo tengo una matriz A perteneciente a R de n por n, es decir, una matriz cuadrada. Esto es fundamental. Si una matriz no es cuadrada, no puede tener inversa, por un tema de orden y demás. Entonces, la matriz inversa, vamos a llamarla A menos 1, es la inversa de A. Ojo que esto no quiere decir que es elevado a la menos 1, sino que es una forma de nomenclatura. Miren, yo acá tengo justo la calculadora. Es como si ustedes agarraran, por ejemplo, la calculadora y quieren buscar las funciones trigonométricas inversas. Entonces, ustedes van a ver acá, por ejemplo, seno y coseno, que tienen a la menos 1. No quiere decir que es potencia, sino que es inverso a lo que ustedes tenían. Fíjense cómo la nomenclatura de funciones inversas, ¿sí? Esa es básicamente la idea. Entonces, la matriz inversa cumple lo siguiente, que cuando uno multiplica una matriz, hace el producto de una matriz A con su inversa, lo que nosotros obtenemos, ¿sí?, es la matriz identidad. La matriz identidad, recuerden ustedes que es una matriz donde la diagonal son todos 1 y el resto, tanto para arriba como para abajo de la diagonal, son ceros. Eso es lo que caracteriza una matriz identidad. Entonces, ¿cómo saber si las matrices son inversibles? Bueno, hasta esta altura de lo que nosotros sabemos de álgebra y con los elementos que nos da la cátedra, porque ya les digo, álgebra, digamos, o como cualquier materia, depende, digamos, qué autores, qué cosas o qué técnicas tengan ustedes para poder resolverlas. En este caso, la única forma es buscar la matriz inversa con lo que nosotros tenemos. Es decir, hay una técnica, yo voy a hacer un ejemplo, porque ya les digo,
Estos son muchos ejemplos, yo les diría, háganselos todos, pero la mecánica es la misma y hay que hacer un montón de cuentas. Y eso es un poco el meollo del problema, nada más. Hacer cuentas, ¿sí? No equivocarse con los números, no arrastrar errores, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver uno de los casos, vamos a ver el caso C, ¿sí? En el caso C, la idea es decir, bueno, ¿cómo hago yo para encontrar la matriz inversa? Les voy a mostrar una técnica que es muy buena. Vamos a poner la matriz C, la escribimos, ¿sí? Y vamos a hacer la triangulación de Gauss-Jordan, pero de una manera más especial. La matriz C es de 2x2, dos filas, dos columnas. O sea que la matriz identidad asociada es la 1, 0, 0, 1 directamente. Nosotros vamos a partir de la siguiente manera. Vamos a tener un producto, vamos a tener una tabla donde ponemos la matriz en cuestión, que queremos calcular la inversa, y su inversa asociada, o sea, la inversa del mismo tamaño de la matriz original. Y vamos a hacer unas cuantas cuentas en el medio, tanto a una como a otra, ¿para llegar a qué? Para llegar a que tengamos, si este lado es el izquierdo, este lado es el derecho, y en el lado izquierdo tenemos A y en el lado derecho tenemos a la identidad, tengamos a la identidad del lado izquierdo y a la inversa del derecho. ¿Y por qué esto es así? Porque esta técnica es lo mismo que si quisiéramos despejar esta ecuación. ¿Cómo se despeja esa ecuación? Yo tengo una, por ejemplo, una matriz, o sea, yo para encontrar la matriz identidad, básicamente, o para encontrar la matriz inversa, básicamente tengo que buscar, ¿sí? A una matriz, por ejemplo, si en este caso es C, yo quiero buscar, por ejemplo, C, por sea la C inversa, me da la identidad. C inversa va a tener, por ejemplo, C1, C2, C3, C4 y tengo que hacer toda la cuenta. Entonces, esta técnica es hacer esa cuenta, la misma que hicimos recién, y despejarla. Entonces, nada más que eso, ¿sí? Por eso. Entonces, ustedes van a partir de acá, ¿sí? De esta técnica. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nuestro foco primero va a estar en transformar esta matriz, la azul en este caso. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Como hacemos siempre, hacemos la triangulación Gauss-Jordan, ¿sí? Es decir, tratamos de marcar la diagonal y hacer ceros hacia abajo de la diagonal. Entonces, acá por ejemplo, el primer cero ya está hecho, así que acá no hay problema. Entonces tenemos un 1, 2 y acá tenemos un 1, 0. En la siguiente parte, ¿sí? Fíjense, tenemos un 0 menos 1. Nuestra idea con nuestras cuentas va a ser tratar de que esta matriz se asemeja a la función identidad. Entonces tenemos que ir haciendo cuenta, ¿qué tenemos que hacer? Primero la matriz triangularla tanto por arriba como por abajo de la diagonal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso ya el 0 ya lo tenemos, ¿sí? Fantástico. Entonces esa parte ya está hecha, no hay que hacer mucho más. Pero para que sea igual a la identidad tiene que tener unos en la diagonal, no un menos 1. Entonces, ¿qué se nos ocurre hacer? Bueno, ustedes que está la fila 1, está la fila 2. Bueno, si esta fila 2, por ejemplo, ¿para qué número tenemos que multiplicar acá para que nos quede un 1? Bueno, en ese caso tenemos que multiplicar por un menos 1. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos menos 1 ambos lados del igual. Recuerden que esto es un igual, ¿sí? Básicamente acá tenemos incógnitas que no conocemos y la idea es tratar de que si es igual un lado del otro, las operaciones van a ser las mismas. Entonces, multiplicamos por menos 1 ambos lados, en este caso nos va a quedar 0 por menos 1 es 0, menos 1 por menos 1 es 1, 0 por menos 1 es 0, menos 1 por 1 es menos 1, ¿sí? Esa sería un poco la idea. Bien, fíjense que ya he hecho este paso, ya tenemos triangulada hacia abajo, la diagonal, entonces ahora lo que hay que hacer es triangular hacia arriba, o sea, porque la identidad, recuerden ustedes que es esto, tiene un 0, fue la diagonal, entonces hay que hacer ese 0. Entonces acá, en el siguiente paso, lo que hacemos es, dejamos tal cual la fila de abajo, ¿sí? O sea, la dejamos tal cual, 0 menos 1, y ahora lo que tenemos que hacer es hacer 0 acá. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, multiplicamos 2 por fila 2 y restamos a la fila 1 de arriba. Entonces sería 2 por fila 2 menos fila 1 y hay que multiplicar todo, ¿sí? O sea, 2 por la fila 2 completa y a cada elemento restárselo a la fila 1. Entonces fíjense, 2 por 0 es 0, menos 1 es menos 1, 2 por 1 es 2, menos 2 se hace 0, 2 por 0 es 0, menos 1 es menos 1, 2 por menos 1 es menos 2, menos 0 es menos 2. ¿Sí? Bien. Y ahora, fíjense, sigo acá, ¿eh? O sea, nos quedó menos 1, 0, y acá nos va a quedar menos 1, menos 2, y 0, 1, y 0, menos 1. Entonces ahora lo único que nos falta para que esta matriz, que es la protagonista, entre comillas, se convierta en la función identidad, es multiplicar toda la fila 1 por menos 1. ¿Ok? Entonces ahora
vamos a hacer menos 1 por la fila 1, o sea que en este caso nos va a quedar menos 1 por menos 1 es 1, menos 1 por 0 es 0, menos 1 por menos 1 es 1, menos 1 por menos 2 es 2. Entonces, ahí terminó el ejercicio. ¿Qué es lo que hay que hacer? Esto que quedó acá es la matriz, fíjense, es lo que yo decía al principio, esto que quedó acá es la matriz identidad. Y todo lo que quedó alrededor, esto, del otro lado, es la matriz que estamos buscando, o sea, la matriz inversa. Entonces es esa A menos 1, digamos, que queremos encontrar. Entonces en este caso, la matriz inversa de la matriz 1, 2, 0, menos 1 va a ser, en este caso, ¿sí? Vamos a tener 1, 2, 0, menos 1. Acá dio la misma matriz, ¿sí? De casualidad. Podría no haber sido así. Pero bueno, digamos, no tomen esto como que sea literal. Lo que es importante es que ustedes sepan el procedimiento, así como para que lo vayan viendo. Vamos a hacer otro ejemplo para que esto sea más gráfico, el ejemplo E. Entonces, en el caso E, ¿sí? Esto sería lo mismo. Nosotros queremos, partimos de la matriz E y su matriz identidad asociada, que en este caso va a ser de 3x3. Vamos a hacer unas cuantas cuentas y vamos a obtener la matriz identidad de este lado, del lado derecho, izquierdo, perdón, y la matriz inversa de este otro. ¿Okay? Entonces, fíjense, vamos a tener 2, 1, 1, 0, 1, 1, y después tenemos 3, 1, menos 1, y este lado, como esta es una matriz de 3x3, vamos a tener una matriz identidad de 3x3, o sea, una diagonal con 3 unos y el resto que se hace 0. Entonces, primera cuestión, vamos a triangular, o sea, elegimos la diagonal de esta matriz y tenemos que triangular hacia abajo, o sea que tenemos que hacer estos vectores. La primera la dejamos tal cual, si la, la primera fila la dejamos tal cual, o sea que esto nos va a quedar 2, 1, 1, 1, 0, 0. Fíjense, el primer 0 ya lo tenemos hecho, así que fantástico, lo dejamos tal cual. Y ahora tenemos que hacer el primer 0 de acá, ¿sí? De este 2 y esto. Entonces ahora lo que se puede hacer en este caso sería hacer 2 veces la fila 3 menos 3 veces la fila 1, bueno, acá no tenemos múltiplos en común, entonces hay que multiplicar las dos, ¿sí? Es una técnica. Entonces en este caso esto nos va a quedar como, ¿sí? 0, 2 por 1 menos 3, 2 nos va a quedar menos 1, menos 5 de este lado, y si hacemos la cuenta acá, 2 por 0 menos 1, o sea, fíjense, en este caso vamos a tener, ¿cómo es? 2 por 0, ¿sí? Menos 1, y después vamos a tener lo mismo de los otros dos lados. Vamos a tener menos 3, 0 y 2. ¿Qué 0 nos queda por hacer? Ahora, fíjense, seguimos teniendo la diagonal. Y ahora el 0 es este. Ya tenemos hechos estos dos. Entonces, las dos filas del principio las dejamos tal cual. ¿Sí? Vale, disculpen, ¿eh? 0, 1, 0. Y acá la idea sería hacer, decir, por ejemplo, esto si lo sumamos directamente, el 1 y el menos 1 se va a hacer 0. Entonces en este caso hacemos fila 3 más fila 2, 0 más 0 es 0, 1 más menos 1 es 0 y 1 más menos 5 es menos 4. Después tenemos 0 más menos 3 es menos 3, 1 más 0 es 1 y 0 más 2 es 2. Bien, ya tenemos hechos los ceros de la diagonal, ahora debajo de la diagonal, ¿no? Esto ya está. Ahora lo que tenemos que hacer son los ceros por arriba de la diagonal, ¿sí? Entonces el primer cero que hacemos lo dejamos con este, con el que tenemos ahí. Una técnica que se puede usar también es de dividir por, si queremos dejar ya esta fila lista, por ejemplo en este caso lo que vamos a hacer es dividir esta fila por menos 4, como para ya dejar la lista para la matriz identidad. Entonces esto va a ser fila 3 dividido menos 4, va a ser 0, 0, 1, y esto va a ser 3 cuartos, menos 1 cuarto y menos 1 medio, pues esto es menos 2 cuartos. Entonces acá vamos a hacer, esto va a quedar 0, 1, 1, 0, 1, 0. Vamos a tener 2, 1, 1, 1, 0, 0. Vamos a seguir acá al lado. ¿Okay? Entonces, en este caso, lo que sigue va a ser, para hacer los dos ceros que faltan, para hacer estos dos ceros que faltan, la idea sería hacer fila 2 menos fila 3. En este caso hacemos fila 2, esto menos esto, se hace 0. Y pues acá fila 1 menos fila 3. 1 menos 1 también se hace 0. Entonces el resultado va a quedar 2, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1.
después de este lado vamos a tener un cuarto, un medio. Estoy haciendo el resultado más rápido, digo, porque no es algo que agrega tanto valor al video, sino nada más, pero esto ya les digo. Falta, van a ver que una vez que lo saquen va a ser bastante mecánico, así que no se preocupen. Y después ahora nos falta hacer el último cero, es este. Entonces ahora directamente hacemos fila 1 menos fila 2, es una cosa que se puede usar, ¿no? No se asusten si los números dan feo, ¿eh? Porque en las matrices inversas muy probablemente los números no den lindo, ¿tá? Pero eso es, no es, digamos, de regla general, pero es algo que puede pasar, así que no, no sé. Bien, y ahora el último paso que queda es transformar este 2 en un 1, o sea que hay que hacer fila 1 sobre 2. Entonces, lo que va a quedar es lo siguiente. Estoy copiando los números, ¿eh? Y acá en este caso queda 1, 0, 0, 1 medio, menos 1 medio y un cuarto. Esto que quedó acá, ¿qué es? La misma matriz identidad que teníamos al principio, ¿sí? Y esto es la matriz inversa de... Y con esto ya termina el ejercicio, ¿sí? Yo les diría, háganse todo el resto de los casos, ya tienen bastante para ir practicando. Bueno, voy a hacer un corte, en un par de horas vuelvo. Sí, mi idea es tratar de terminar esta guía lo más que se pueda, probablemente me conecte a eso de las 10. Así que nada, estén atentos, un abrazo, gracias por estar y suscríbanse a mi canal para más. Todos, ¿qué tal están? Espero que anden muy bien. Vamos a hacer ahora el ejercicio 12 de la guía 6 de álgebra. En este caso, lo que nos piden, como ustedes ven en pantalla, es lo siguiente. Tenemos esta matriz A, ¿sí?, que está dada por estos tres. Que C es de 2x3, o sea, dos filas y tres columnas, y después B es de también de 2x3, donde X en este caso va a ser de 3x3. Fíjense, la multiplicación, el número de columnas del primero es igual al número de filas del segundo, así que acá no hay problema, y después lo mismo, que el resultado va a quedar en términos de las figuras de afuera, ¿sí? Entonces la idea es, para demostrar si A inversa de solución, es lo siguiente: si C por A a la inversa nos va a dar igual a B. Esto sería un poco la idea, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo va a ser nuestra solución? Fíjense, nosotros tenemos nuestra ecuación C por A a la inversa, esto es igual a la matriz B. Para resolver esto, nosotros necesitamos algunas propiedades de matrices que veníamos viendo desde antes, a saber, por ejemplo, ¿no? Ustedes saben que cuando nosotros tenemos una matriz, vamos a poner las propiedades de este lado para que se pueda ver un poquito mejor. Ustedes saben que cuando nosotros tenemos una matriz multiplicada por su matriz inversa, justamente si existe la inversa, es que esto nos da la matriz identidad. Y esto es un poco lo que tenemos que hacer en este caso, ¿sí? Tratar de encontrar alguna forma de que esta matriz nos dé lo que queremos. Entonces, fíjense, acá, a este sistema de C por A a la inversa, que nos va a dar igual a B, lo que vamos a hacer para aplicar este termo es justamente multiplicar en ambos lados por la matriz A. Y esto lo que va a hacer es que, tanto si puede ser A por la matriz inversa da la identidad, como también la matriz inversa por A da la identidad. Son conmutativas por la propiedad de multiplicación, ¿sí? Entonces, con esto ya tenemos, esto nos da la matriz identidad.
Fíjense que C nos va a dar la matriz B por la matriz A, ¿ok? Y ya con esto comprobamos si realmente es solución o no es solución del sistema, ¿correcto? Entonces vamos a proceder a hacer la cuenta, fíjense. En este caso C, nosotros tenemos que probar que C es igual a B por A, ¿correcto? Entonces vamos a copiar cada uno de los datos. C en este caso nos va a dar 1, 5, estoy copiando acá arriba, ¿eh? 1, 5, 4, menos 1, 1, 0. Esto va a ser igual a B, que es toda esta matriz, 1, 2, 0, 0, 1, 1. Entonces vamos a tener 1, 2, 0, 0, 1, 1. Todo esto multiplicado por la matriz A que va a quedar 1, 3, 2, 0, 1, 1, menos 1, 0, menos 1. ¿Sí? Fíjense, esta es una matriz de 2x3. Esta es una matriz de 3x3. Acá el número de filas, es decir, el número de columnas es igual al número de filas, así que acá no hay problema. El resultado va a quedar de esta manera, así de 2x3. Entonces fíjense, vamos a poner el resultado acá de la matriz y la idea es que este resultado que nosotros pongamos acá sea igual a la C para que este ejercicio esté bien hecho, ¿sí? Entonces fíjense, vamos a ponerlo de la siguiente manera. Tenemos columna 1, columna 2, columna 3, fila 1, fila 2, fila 1, fila 2, fila 3, columna 1, columna 2, columna 3. Así como para tratar de numerar un poquito la ecuación. Entonces fíjense. Y acá el resultado, ¿no? Vamos a tener, en este caso, columna 1, columna 2, columna 3, fila 1, fila 2. Entonces, para el 1, 1 va a ser fila 1, columna 1, o sea, fila 1, columna 1, en el 1, 0, 1, fila 1, columna 1. Entonces vamos a tener 1 por 1, 1, ¿sí? Vamos a poner la cuenta de este lado, esto nos va a quedar 1 por 1, 1, más 2 por 0, que es 0, o sea, 1 más 0 es 1, 0 por menos 1, que es 0, entonces vamos a tener 1, 1 más 0, o sea, en este caso 1 más 0 más 0, que va a quedar 1, ¿sí? Vamos con el siguiente, fila 1, columna 2, entonces vamos a fila 1, columna 2, acá, 1 por 3 es 3, 2 por 1 es 2, 0 por 0 es 0, entonces vamos a tener 3 más 2, que va a quedar 5, ¿sí? Fíjense, en este espacio, fila 1, columna 3, entonces vamos a la fila 1 del primero, columna 3 del segundo. Entonces vamos a tener 1 por 2 que es 2, 2 por 1 que es 2, 0 por menos 1 que es 0, entonces tenemos 2 más 2 más 0, 4. Vamos a hacer fila 2, columna 1, fila 2, columna 1, o sea tenemos 0 por 1, 0, 0 por 1, 0, 1 por menos 1, menos 1, entonces la suma nos da menos 1. Después, fila 2, columna 2, fila 2, columna 2, entonces vamos a tener 0 por 3 es 0, 1 por 1, 1, 1 por 0, 0, entonces vamos a tener 1. Y después, fila 2, columna 3, vamos a tener fila 2, columna 3, 0 por 2 es 0, 1 por 1 es 1, 1 por menos 1 es menos 1, o sea que vamos a tener que esto nos va a dar 0, ¿sí? Entonces vamos a tener 1 menos 1. Entonces esta es la matriz. Y chequeamos, fíjense, elemento a elemento que nos quedó igual que la matriz de C. Por lo tanto, la conclusión de este problema es que corroboramos que C es igual a B por A, por lo tanto, C por A a la menos 1 es igual a B, que es lo que queríamos ver, por lo tanto, A menos 1 es solución del sistema C por X es igual a B. Esta sería un poco la justificación, ¿ok? Sistemas de ecuaciones, y el de dado por S1 y S2. Son dos sistemas de ecuaciones, entonces la idea es acá encontrar todos los x, acá estamos hablando de cuatro variables, x1, x2, x3 y x4. Entonces la idea acá es encontrar todos los x, todas las variables de R4 que sean soluciones de S1 y S2. Vamos a usar un poco de nomenclatura de su espacio ya que estamos, porque estamos introduciendo el tema, ¿sí? Fíjense, cuando nos dice que estamos hablando de S1 y S2 simultáneamente, nos está se está refiriendo a un vector x perteneciente a R4 o todos los vectores que pertenezcan a la intersección de los dos, es decir, que si nosotros imaginemos no con los diagramas de Venn, ¿no? Nosotros tenemos el subespacio 1 y después tenemos el subespacio 2, en este sentido, si vamos a colorearlos con distintos rayados, el x que queremos que pertenezca va a estar acá dentro, ¿sí? O sea, va a ser este tipo de x. Entonces, si pertenece a los dos simultáneamente, quiere decir que nosotros podríamos armar un sistema grande de forma tal de que la x sea solución general de todo, o sea, como juntar los dos subconjuntos.
Entonces, vamos a tomar S1, intersección S2, la idea es que si satisface a los dos a la vez, tiene que satisfacer todas las ecuaciones a la vez, con lo cual vamos a armar una matriz grande con todos los X en cuestión. La idea es expresar este sistema en forma matricial, fíjense que esto está en forma explícita, vamos a pasarlo a forma matricial, o sea, vamos a pasar que el sistema sea una matriz A con todos los coeficientes, por la matriz variable es x, y esto es igual a la matriz de constantes. Más precisamente, esto va a ser, fíjense, la matriz de coeficientes que la vamos a tener acá, x, que va a ser el vector con x1, x2, x3 y x4, y después la matriz de coeficientes, que en este caso son todos los ceros que nosotros tenemos acá, ¿sí? Que tenemos 0, 0, 0, ¿sí? 0, 0, tenemos 5 ceros. La matriz A, ¿cuántos coeficientes tenemos? Van a ser 1, 2, 3, 4, 5 filas, ¿sí? Y 4 columnas. El vector X es de 4 por 1, por lo tanto, número de columnas es igual a número de filas y la matriz resultante es de 5 por 1, que es lo que vemos acá en el B. Acá igualmente no hace falta que lo pongamos así porque directamente podemos ir triangulando. Entonces vamos a hacer en la triangulación cómo nos va quedando, fíjense, X1, X2, X3 y X4 y después acá las constantes B. Entonces vamos a poner fila por fila. La primera fila, menos 1, 1 de X2, 1 de X3, 1 de X4 y 0. La segunda fila, que es esta que está acá arriba, 0, 1, 2, 3, 0. Entonces vamos a poner 0, 1, 2, 3, 0. Vamos con la tercera fila, 1, 1, 1, menos 1, 1, 1, 1, menos 1, 0. La cuarta fila, que es 2, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Y después la última, que es 1, 3, 3, 1, 0. Entonces la idea acá es seguir, y la manera de seguir con esto es aplicando el método de Gauss-Jordan, que es básicamente triangulando, fíjense. Nosotros tenemos que elegir cuál es la diagonal, ¿sí? Fíjense, la diagonal en realidad es, esta no es una matriz cuadrada. Entonces la idea, acá nosotros vamos a tener 5 ecuaciones para 4 incógnitas, con lo cual nos van a sobrar ceros. Vamos a tener que hacer ceros a todos estos números, ¿sí? Todos estos números que están acá, y la idea es tratar de hacer las cuentas de forma tal de que esos ceros se puedan hacer, ¿sí? Entonces vamos a pasar con las primeras operaciones. Yo voy a poner el resultado acá en la segunda fila, ¿sí? Porque esto básicamente es hacer cuentas, así que como hay que hacer varias cuentas, ¿sí? La idea es, yo voy a resumir un poco los pasos, si ustedes lo pueden ver, pero para que se vea. La primera la dejamos tal cual, ¿sí? Porque en este caso no hay mucho que cambiar acá, directamente uno de los ceros no está. La segunda fila tiene ya el cero incluido, así que acá no tenemos problema, ¿sí? En la tercera fila podemos hacer directamente fila 3 más fila 1, porque acá tenemos el 1, el menos 1 y el 1, bueno, esto nos va a quedar. Esto nos va a quedar 0, 2, 2, 0, 0. Después lo que podemos hacer acá es también fila 4 más 2 fila 1, que en este caso nos va a quedar 0, 3, 3, 2, 0. Y después fila 5 más fila 1, que nos va a quedar 0, 4, 4, 2, 0. ¿Sí? Vamos a hacer el siguiente paso. Ahora ya hicimos, fíjense, todos los ceros estos que están acá ya están hechos, ahora tenemos que seguir haciendo más ceros, ¿sí? O sea, nos faltan hacer toda esta fila, toda esta columna y toda esta columna a continuación. Entonces, seguimos calculando los ceros, ¿sí? Yo ahora les digo cómo va quedando el sistema, les digo esto porque esta es la parte más operacional, si quieren, de la cuenta, y les vamos viendo a ver cómo va saliendo. Fíjense, de esta matriz que nosotros habíamos tenido, teníamos la primera fila que no se tocaba, ¿sí?
todas valen cero, estamos hablando de que esa es la única solución posible de este sistema, ¿sí? Así que bueno, eso es todo. Vamos a hacer los ejercicios que siguen más adelante. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que anden muy bien. Vamos a hacer ahora el ejercicio 14, ¿sí? Donde en este caso lo que nos piden es determinar cuál es el número de soluciones triviales, no triviales, que tiene el sistema sin resolver. Para esto nosotros en realidad más que hacer ejercicios necesitamos más la parte de teoría, ¿sí? En tratar de entender qué es lo que pasa en cada caso. Fíjense, acá en ambos casos, tanto en el caso A como en el caso B, se trata de sistemas homogéneos, es decir, cuya solución trivial es el 0. ¿Sí? Es decir, si yo reemplazo x1, x2, x3 o x4 por 0, entonces lo que voy a obtener es la solución 0, 0, 0 y esa pertenece al sistema. ¿Sí? No es lo que pasa en todos los sistemas, en los sistemas homogéneos. Entonces, la idea es tratar de ver, para un sistema homogéneo, hay una ecuación muy sencilla o hay una cuenta muy sencilla que uno puede hacer. Primero, llamemos n, ¿sí?, al número de ecuaciones que nosotros tenemos disponibles. ¿Y cuántas ecuaciones tenemos disponibles? Y después llamemos R, por ejemplo, estoy diciendo algo, al número de incógnitas que nosotros tenemos. Entonces, por ejemplo, si el sistema es homogéneo, ¿sí?, si estamos hablando de un sistema que es homogéneo, entonces tenemos tres posibilidades, ¿sí? Va a tener única solución, o sea, una solución que va a ser el 0, ¿sí?, 0 de cualquier dimensión, si nosotros tenemos que el número de ecuaciones es igual al número de incógnitas, o lo que es lo mismo que la matriz sea una matriz cuadrada, ¿sí? Entonces, para que se lo vayan viendo. Podemos tener otro caso que sean infinitas soluciones, lo cual sea el 0 y más, ¿sí?, cuando nosotros tenemos que el número de incógnitas es menor al número de ecuaciones, ¿sí? Porque en este caso nosotros tenemos más, mejor dicho, tenemos más, perdón, el número de ecuaciones sea menor al número de incógnitas, porque tenemos menos, decimos, tenemos más incógnitas que ecuaciones, con lo cual hay variables que no podemos sacar. Y después, en este caso, tenemos, ¿sí?, podemos llegar a tener, por ejemplo, una solución, de vuelta, ¿sí?, una solución en el 0 si nosotros tenemos que el número de ecuaciones es mayor que el número de incógnitas. Esto obviamente será siempre que el sistema sea homogéneo. ¿Por qué? Porque acá, en este caso, va a haber más de una ecuación que va a ser linealmente dependiente de del resto de las ecuaciones. Eso es lo que va a pasar. Entonces, fíjense, en el caso A, nosotros vamos a tener que, estamos hablando de dos ecuaciones, ¿sí?, y estamos hablando de tres variables, con lo cual acá, como el número de ecuaciones es menor al número de incógnitas o de variables, acá este caso admite infinitas soluciones y estamos hablando, por ejemplo, en este caso estamos hablando de un sistema compatible determinado, en este caso un sistema compatible indeterminado y lo mismo en este caso, ¿sí?, sistema compatible determinado. Si el sistema es no homogéneo, cuando nosotros tenemos más ecuaciones que incógnitas, es probable, no es seguro, pero es probable de que nos den una solución que no existe, ¿sí? O también puede pasar con esto también, con menos ecuaciones que incógnitas. El campo es un poco más abierto. Pero en el caso de sistemas homogéneos es un poquito más sencillo. Y fíjense, en este caso, en el caso B, nosotros tenemos 4 ecuaciones y en este caso también tenemos 4 incógnitas, con lo cual al tener 4 ecuaciones y 4 incógnitas vamos a tener básicamente que este es un sistema donde la única solución es el 0 y es única, así es, no hay otra posibilidad en este caso, ¿sí? Con esto ya ustedes lo pueden ir resolviendo. Perfecto. Vamos a hacer ahora el 15. Fíjense, en este caso, el 15 tiene dos partes. Dice, encontrar todos los valores de K perteneciente a R para los cuales el sistema S tiene solución única, ¿sí? Entonces, fíjense, estamos hablando de un sistema homogéneo, ¿sí? O sea, en este caso estamos hablando de que S es homogéneo. ¿Cómo nos damos cuenta que es homogéneo? Básicamente porque todas las constantes son iguales a cero. Con lo cual, para que tenga solución única, en este caso estamos hablando de que su solución sea el 0, es decir, nosotros tenemos S por X es igual a 0 cuando nosotros tenemos que X es igual a 0, sí, solo si sí es igual a 0. Entonces, para que sea 0 tenemos que pensar lo siguiente.
En este caso, esta es una matriz así como está presentada, que está triangulada. En el caso de que no se cumpla lo que dijimos recién, de que el número de ecuaciones tiene que ser igual al número de incógnitas, lo que debería pasar es que se anule, pensémoslo geométricamente, ¿no? Lo que debería pasar es que se anule alguna de las filas que nosotros tenemos. Por lo tanto, como la matriz ya está triangulada y para que no nos pase eso, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Estos coeficientes, ¿sí?, los que están con K, que son los de incógnitas que no sabemos, tienen que ser distintos de cero. Caso contrario, que fueran cero, se van a anular. Entonces, por ejemplo, ¿no?, yo voy a hacer el A en esta hoja aparte, ¿sí?, para que sea más claro. Fíjense, vamos a tener K cuadrado menos 1 tiene que ser distinto de cero, este tiene que ser distinto de cero, y este tiene que ser distinto de cero, y este tiene que ser distinto de cero. Caso contrario, estamos pensando que toda la matriz se puede, o alguna, una o más filas se pueden anular, y no es lo que queremos que pase en este caso. Entonces, dicho esto, ¿sí?, vamos a tener K menos 1 distinto de 0 es una condición. Otra condición es que K menos 1 distinto de 0, y otra condición es que K más 2 distinto de 0. O sea, tienen que cumplirse las tres a la vez. Entonces, fíjense, despejamos acá como si fuera una ecuación común, ¿sí? El distinto es como si fuera igual, no importa, es lo mismo, ¿sí? O sea, no hay... obviamente no es lo mismo, pero digamos, opera de la misma manera, ¿sí?, en cuanto a lo que es despejar ecuaciones y demás. Entonces, fíjense, acá en este caso, para esta ecuación, sumamos 1 a ambos lados para sacarnos el menos 1. En esta ecuación hacemos lo mismo para sacarnos el menos 1, y acá restamos a 2 en ambos lados para sacarnos el 2. Este menos 1 con 1 se va, que va a quedar K cuadrado distinto de 1. Acá va a quedar K, va a ser distinto, este menos 1 va a ser distinto de 1, y después este K va a ser distinto de menos 2. Ya tenemos un valor que sabemos que no puede estar incluido en nuestros valores. Fíjense acá, K distinto de 1 pasa lo mismo, y acá para este aplicamos raíz cuadrada a ambos lados para sacar lo que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, fíjense, acá este K nos va a dar dos resultados distintos, ¿sí? Por un lado el positivo, por otro lado el negativo. Entonces, nuestra solución quiere decir que va a abarcar todos los números que no sean estos cuatro, ¿sí? Este dice igual que este, ¿no? Pero bueno, básicamente confirma lo que nosotros dijimos. Entonces, la solución va a ser todo K perteneciente a los reales, exceptuando estos tres, el menos 2, el menos 1 y el 1. Y eso sería un poco la idea de esta solución. Fíjense, por ejemplo, qué es lo que pasa en el caso B, donde acá nos pide determinar todos los valores de K perteneciente a los reales para los cuales el sistema S admite solución no trivial. Entonces, primero fijémonos, S, estamos hablando de un sistema homogéneo también. O sea, S, por ser homogéneo, en este caso, si no admite solución trivial, estamos hablando, o admite solución no trivial, quiere decir que su solución puede ser, en este caso, infinita. Fíjense, tenemos tres ecuaciones, o sea, el número de ecuaciones es 3, el número de incógnitas x1, x2, x3 es 3 también. Por lo tanto, para que la solución sea infinita, basta que se anulen alguna de las ecuaciones que nosotros tenemos ahí. Como esta no es una matriz triangulada, como nos pasó en el caso de A, lo que sí tenemos que hacer acá es tratar de triangularla para llegar a una versión más acabada. Entonces, vamos a hacerlo acá abajo, ¿sí? Fíjense, en este caso, para triangular, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner la matriz, o sea, los x1, los x2, los x3 y la constante. Vamos a tener K más 1, K menos 2, 0, 1, K, K más 2, 0, 1, K, menos 2 y 0, ¿sí? Y la idea, como ustedes ven acá, es hacer ceros todos los que están por debajo de la diagonal principal, que es esta que ustedes ven acá. Entonces, acá, para que sea más sencillo, podemos intercambiar las filas, porque K más 1 como multiplicación va a ser un poco compleja. Entonces, podemos dejar, si quieren, la primera, ¿sí?, la dejamos tal cual, o podemos poner, si quieren, la segunda, porque tenemos el K más 2 acá, que es más fácil. Después la segunda, que es, o la primera, ¿sí?, como sea, K más 1, K menos 2 y 0, y después tenemos la otra, que va a ser 1, K menos 2 y 0, ¿sí?
tanto K más 2, que era este caso que nosotros veíamos acá arriba, sea igual a 0, o si nosotros teníamos menos K cuadrado, menos 3K, menos 4 sea igual a 0. Es otra de las posibilidades. En este caso, si ustedes lo prueban, ¿sí?, lo que va a pasar es que va a quedar un sistema determinado, o sea que van a llegar a la solución trivial, que va a ser 0, 0, 0, porque el sistema no se va a triangular, no se va a anular ninguna fila. Entonces, directamente nosotros lo vemos. Entonces, para que haya solución no trivial, o sea que haya infinitas soluciones, básicamente K tiene que ser o menos 4, que fue el primer caso que vimos hasta acá, o K igual a 0, que es el segundo caso que vimos a continuación. Fíjense lo que pasa en este caso, que nosotros decimos determinar todos los valores de A, B y C para los cuales el sistema S es compatible, ¿sí? Entonces, pensemos primero en lo que dice la definición: que un sistema sea compatible dado dos opciones, o que sea un sistema compatible determinado, con lo cual tenemos una solución única, ¿sí?, irrepetible, y después tenemos un sistema compatible indeterminado para lo cual tenemos infinitas soluciones. En el caso de que sea una solución, cuando nosotros lo triangulemos, nos va a quedar perfectamente triangulado. Por ejemplo, nos va a quedar número, 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 y después el resto con ceros y después las constantes de este lado. Eso, o sea, esa sería la forma. Y para que queden infinitas soluciones, pueden quedarnos número, 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 constante, ceros, cero, 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 n, n constante, después los ceros acá, o lo mismo, cero de ambos lados, ¿sí? O lo mismo si nosotros lo vemos de otra forma. Entonces vamos a hacer lo siguiente: vamos a ampliar esta matriz. En este caso esto nos va a quedar la matriz con x1, con x2, con x3 y con la constante. Y después vamos a tener, en este sentido, acá vamos a tener, fíjense, esto nos va a quedar 1, 2, 1, A. Después vamos a tener 2, 1, 1, B. Cero, ¿sí? Con lo cual acá nosotros, como tenemos, fíjense, nosotros tenemos tres incógnitas y una ecuación, con lo cual, como supongamos que decidimos despejar la C, que nos va a quedar A más 2B. Entonces, en este caso, nuestra solución o nuestra matriz ABC va a quedar con dos variables, la A y la B, independientes, y la C, que es la dependiente. Entonces, ¿cuál es la moraleja acá? Ustedes van a elegir dos A y B particulares y después, con eso, el infinito rango de soluciones que ustedes tienen acá a continuación. ¿Sí? ¿Sí? En este caso, fíjense, lo que nos piden es resolver el sistema para todos los valores de K, ¿sí? Con lo cual, en este caso, lo que hay que hacer es tratar de
como siempre, ¿sí? Vamos a llevar este problema a un sistema del tipo A por X es igual a B. Nosotros tenemos B, que es la matriz de constantes, después la matriz de coeficientes, que tienen los K que nosotros deseamos, y tenemos el resto. Una cuestión es que acá nosotros tenemos 4 variables y 3 filas, o sea, 3 ecuaciones. Con lo cual, cuando nosotros triangulemos, ¿sí?, lo más probable es que nuestro sistema nos va a quedar compatible indeterminado o incompatible. ¿Sí? Es una de las dos posibilidades. Pero es más probable que no encontremos una única solución porque por este mismo hecho, ¿sí?, por el hecho de que no es ni un sistema homogéneo y no pasa lo que nosotros vimos a continuación. Entonces, vamos a poner la matriz de coeficientes, la matriz A, la triangular como hacemos siempre con estos casos, ¿sí?, y después la constante. Entonces en este caso nos queda 1, k, 2, menos 1 y k más 2. Después vamos a directamente, yo para no copiar directamente vamos a hacer las cuentas, ¿sí? En este caso vamos a quedar fila 2 menos fila 1, o sea, acá restamos, fíjense que vamos a restar ambos valores, ¿sí?, fila 2 menos fila 1 en este caso, que esto nos va a quedar de la siguiente manera, ¿sí? 0, después k menos k, que es ese 0, después tenemos 2 menos menos 2, que va a quedar va a quedar menos 2 menos 2, que va a quedar menos 4, y después tenemos 0 menos 0 menos menos 1, que es 1, y después tenemos 2 menos k más 2, que nos queda menos k. Y después acá nos va a quedar fila 3 menos 3 fila 1, para poder anular este 3 con este 1, entonces vamos a tener 3 menos 3 menos 0, 3 menos 3k, que vamos a tener en este caso 3k menos 3k, disculpen que esto se hace 0, después tenemos 2 menos 4 menos, nos queda menos 4, después tenemos esto que nos queda 1, y acá nos queda menos 6 menos 2k. Entonces, para que el sistema sea compatible necesitamos necesariamente que estas dos filas sean iguales. ¿Por qué? Nosotros cuando triangulemos acá, ¿sí?, ¿qué va a pasar? Claramente estos coeficientes sí se van a hacer 0 porque las dos filas son iguales, pero tenemos que garantizar que se va a hacer 0 también la parte constante, porque si no se hace 0, ya vemos lo que pasa, que se va a quedar un sistema incompatible, y si se hace 0 queda un sistema compatible indeterminado. Entonces, vamos a tratar de, fíjense, en este caso lo que vamos a ver es lo siguiente. Esta, ¿sí?, tiene que ser igual, esta constante tiene que ser igual a esta otra. Entonces con esto planteamos la ecuación, menos 6 menos 2k, esto es igual a menos k, despejamos acá, sumamos 2k de los dos lados, esto nos va a quedar menos 6, esto es igual a menos, menos k más 2k, que va a quedar k, con lo cual k igual a menos 6, ¿sí?, es la constante para que este sistema quede como nosotros pensamos en un principio, ¿sí? Entonces fíjense, con esta k igual a menos 6, ¿cómo nos va a quedar el sistema? ¿Sí? El sistema, vamos a dibujarlo acá de vuelta, con x1, x2, x3, x4 y la constante. Entonces el sistema nos va a quedar con 1, menos 6, 2, 1, menos 4. Vamos a tener 0, menos 4, 1, disculpen, acá me olvidé otro 0, acá va menos 4, 1, 6, y después vamos a tener 0, 0, menos 4, 1, 6. Todas estas filas se nos va a anular, y ahora lo que tenemos que hacer es despejar el sistema en función de estas dos, ¿sí?, con las x1, las x2 y las x3 que vamos teniendo. Entonces, para encontrar la solución de este sistema vamos a aplicar lo siguiente, ¿sí? Yo voy a copiar el sistema acá arriba, como nos quedaría terminado, ¿sí? En este caso, fíjense, la segunda ecuación, que tenía el menos 4 y menos 1, nos va a quedar menos 4x3 más x4, esto es igual a 6, con lo cual despejando x4 esto nos va a quedar 6 más 4x3, esto lo dejamos planteado así. En la primera ecuación nosotros teníamos x1 menos 6x2 más 2x3 menos x4, esto es igual a menos 4. Vamos a reemplazar este menos 4 que menos x4 que nosotros tenemos acá, esto nos va a quedar x1 menos 6x2 más 2x3 menos 6 menos 4x3, esto es igual a menos 4. Esto queda x1 menos 6x2 menos 2x3. Sumamos 6 de los dos lados, o sea que esto nos va a quedar con un 2 acá, y acá podemos despejar x1 en función de las otras dos, con lo cual nos va a quedar 6x2 más 2x3 más 2. Con lo cual, como la solución nos quedó con estas dos variables, la x4 y la x1, despejadas en función de las otras dos, nuestra solución con k igual a menos 6, ¿sí?, que es compatible, nos va a quedar, ¿sí?, en x1 nos va a quedar 6x2 más 2x3 más 2, en x2 no queda x2, en x3 no queda x3, y en x4 6 más 4x3. De otra forma de poder decirlo, ¿sí?, nos va a quedar x2 por 6, 1, 0, 0, más x3 por 2, 0, 1, 4, más la constante, que en este caso nos va a quedar con 2, 0, 0, 6. ¿Sí? Con eso ustedes ya lo van teniendo. Y si k es distinto de menos 6, tenemos un sistema incompatible directamente. ¿Okay? Eso ya lo vamos teniendo.
Bien, vamos a hacer los últimos dos ejercicios. En este caso nos van a pedir encontrar todos los valores de A y de B para los cuales nosotros tenemos para los sistemas cuyas matrices ampliadas se dan a continuación son compatibles. En cada caso, para los valores hallados, determinar si el sistema es compatible determinado o indeterminado. Como este es un problema que tiene varios incisos, yo voy a dedicarme a hacer el más complejo, que es este. A mi criterio es este, pero puede ser otro, ¿sí? Yo les diría que hagan los tres. El tema es tratar de entender qué es lo que nos pide, ¿sí? Fíjense, los sistemas son compatibles, ¿sí? Entonces esto nos da dos posibilidades: que sea un sistema compatible determinado, o sea que tenga única solución, o sea que ampliado nos va a quedar número, 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 constante, 0, número, número, constante, 0, 0, número, constante. Debería quedar algo así. Y si nos da un sistema compatible indeterminado, nos puede quedar número, 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 constante, 0, número, número, constante, 0, 0, 0, 0. Tiene que dar todo 0. Si da 0 acá y acá no da nada, acá otra cosa que no sea 0, estamos hablando de un sistema, que se hace, ¿cómo es? Que es incompatible. Y pues, la otra posibilidad es que sea número, 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 ¿sí? En este caso, la posibilidad es que sea número, 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 constante, y después la otra que sea 0, 0, 0, 0, y después 0, 0, 0, 0, ¿sí? O sea, que sean una fila linealmente independiente o dos filas linealmente dependientes la primera, ¿no? lo que sea. Entonces vamos a resolver este sistema acá, vamos a poner sistema ampliado, acá vamos a poner, en este caso, recuerden, tenemos las x1, las x2, las x3 y la constante, ¿sí? Entonces vamos a poner directamente el sistema ampliado, vamos a tener x1, x2, x3 y la constante. La primera fila no la tocamos, recuerden siempre que nosotros tenemos que hacer 0 abajo en la diagonal, y en este caso esto nos va a quedar fila 2 más 2 fila 1, en este caso tenemos esto más esto que se hace 0, después acá tenemos esto que da menos 3, acá tenemos esto que da 3 y después tenemos que esto da menos 2. Y después acá nos queda 3 filas, en este caso ya este 0 ya lo tenemos hecho, así que esto lo dejamos tal cual, ¿sí? Y después ahora lo que tenemos que hacer es este 0 que está acá, así que vamos a hacer una operación combinada. En este caso esto nos va a quedar 1 menos 3, 3, 2, esto lo vamos a dejar tal cual. Esto tenemos 0 menos 3, 3 menos 2, y acá vamos a hacer 3 fila 3 menos más A más 1 fila 2. En este caso esto nos va a quedar 0, 0, 0, o sea, se anula todo esto, ¿sí? Y acá vamos a tener 3B menos 2A menos 2. Okay. Entonces, ¿qué es lo que dijimos acá? Toda la fila tiene que ser 0, inclusive la constante, por lo tanto esto también va a ser 0. Entonces vamos a tener 3b menos 2a menos 2, esto es igual a 0, con lo cual acá vamos a tener que despejar una letra en función de la otra. Entonces acá, por ejemplo, si despejamos b, b nos va a quedar 2 tercios de a más 2 tercios, ¿sí? Y eso es como queda el sistema. Después, es la única forma, porque después las otras dos filas son independientes de las constantes A y B y C que tengamos, así que no hay problema. La misma mecánica se repite para el caso B y para el caso A. Y el último ejercicio de esta tanda consigue en los restos, que es el 19, que dice encontrar todos los valores de A y B para los cuales 201 es la 201 es la única solución del sistema. Entonces, para que sea la única solución del sistema, lo que tenemos que hacer es reemplazar, porque este sistema es de la forma a por x es igual a b, con lo cual, como este es nuestro x, ¿sí?, tenemos que ver que se cumpla y tratar de despejar directamente. O sea, nosotros, nuestra matriz coeficiente que ya la tenemos va a ser, por ejemplo, en este caso 2 menos a2, positivo, disculpen, acá fue un error, esto 1, 1 menos b, y después tenemos 0, 2 menos 3. Entonces ahora a esto lo multiplicamos por la matriz de coeficientes, 2, 0 menos 1, y tenemos que chequear que esto nos dé la 2, 3, 3. Entonces fíjense, esto nos va a quedar 2 por 2, ¿sí?, 2 por 2, a por menos 0 y después 1 por menos, entonces tenemos menos a por 0 más 2 por menos 1, esto nos va a quedar 2, y esta es la primera. Tenemos la segunda, 1 por 2, ¿sí?, 1 por 0, ¿sí?, después tenemos menos b por menos 1 más menos b por menos 1, esto es igual a 3, que es la segunda. Después en la otra tenemos 0 por 2 más 0 por 0 más menos 3 por menos 1, esto es igual a 3. Entonces fíjense, chequeamos, ¿no?
En la primera fila, sí. La primera fila esto nos va a dar 2x2 que es 4, A por 0 que es 0, menos 2, esto va a dar igual a 2. ¿Se cumple? Sí, porque esto es menos, es 2, así que esto vale. Vamos a la segunda fila, esto nos va a quedar 2. 1 por 0 es 0, menos B, menos menos B, o sea, va a quedar más B, ¿sí? Esto es igual a 3. Y después en la tercera fila queda 0, 0, menos menos, menos 3 que es 3, o sea que 3 es igual a 3, con lo cual esto se cumple siempre. Con lo cual, para encontrar la respuesta de que esto valga, ¿sí? Vamos a decir que B, 2 más B es igual a 3, con lo cual B, en este caso, esto es igual a 3 menos 2, que es 1. Entonces, acá en este caso, es independiente de A, no hay problema, ¿sí? Entonces, tenemos que ver qué es lo que pasa, por ejemplo, con la matriz de A, qué es lo que pasa con el caso de A. Si nosotros reemplazamos el sistema ampliado, nos va a quedar de la siguiente manera. Fíjense, con B igual a 1, esto nos va a quedar 1, 1, menos 1, 3. Recuerden que x1, x2 y x3 es la constante. Esto nos va a quedar 2, menos a, 2, 2. Y después tenemos 0, 2, menos 3, 3. Si queremos triangular, podemos dejarlo así o podemos igual cambiar de lado. Pero imagínense que en este caso nosotros tenemos, fíjense, primera fila no se toca, esto lo dejamos 1, 1, menos 1, 3. En este caso vamos a hacer fila 2 con este 2 con este 1, vamos a hacer fila 2 menos 2 fila 1, con lo cual 2 menos 2 es 0, menos a menos 1, menos a menos 1 por 2, me lo queda menos a menos 2, y va a ser 2 menos menos 2 es 2 más 2 que es 4, y acá tenemos 2 menos c que nos queda menos 4, y después este que sigue dando 0, 2 menos 3, 3. Después acá, por ejemplo, para hacer, sí, podemos intercambiar esta fila con esta otra, ¿sí? En este caso tenemos 1, 1, menos 1, 3. Vamos a tener 0, 2, menos 3, 3. Y después 0, menos A, menos 2, 4 y menos 4. Y acá dejamos la primera y la segunda fila tal cual, ¿sí? Y esto nos va a quedar. Ahora, para hacer la triangulación a la siguiente fila, hacemos 2 veces la fila 3 más A más 2, ¿sí? Porque acá en este caso hay que combinar los coeficientes de todos, ¿sí? O menos A menos 2, lo mismo, pero para no llenarlo tanto de menos, de la fila 2. Esto nos va a quedar 0 de este lado, 0 de este otro, 2 menos 3A y menos 2 más 3A. Entonces, para que el sistema sea determinado, ¿sí? Esta última fila tiene que ser distinto de 0, con lo cual, nosotros fíjense, extrapolando esto en otras, ¿verdad? O sea, que esto sea distinto de 0 quiere decir que 2 menos 3A sea distinto de 0 y, a su vez, que menos 2 más 3A sea distinto de 0. Fíjense que ustedes, en este caso, esta ecuación es la misma. Si yo, por ejemplo, multiplico por menos 1 ambos lados, me queda 2 menos 3A es distinto de 0. O sea, acá estamos unificando las dos. Bueno, no hay, digamos, demasiada diferencia entre las dos. Acá restamos menos 2 de ambos lados, o sea que esto nos queda menos 3A distinto de menos 2. Y dividimos, o sea que A tiene que ser distinto, menos con menos es más, tiene que ser distinto de 2 tercios. Entonces, conclusión de este tema, ¿sí? Este problema va a ser que, para que sea un sistema compatible determinado, ¿sí? O mejor dicho, para que la solución, ¿sí?, de este sistema sea la 2, 0, menos 1, nosotros tenemos que tener que A sea distinto de 2 tercios y que B sea exactamente igual a 1, ¿sí? Así que bueno, eso es todo, espero que les haya gustado, nos vemos en el próximo video y por favor suscríbanse a mi canal para ver más trabajos como este. Muchas gracias. Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que anden muy bien. Vamos a hacer ahora, seguimos con la guía 6 de álgebra para ingeniería. En este caso el ejercicio que vamos a hacer es el ejercicio 21, que dice encontrar todos los valores de A y de B para los cuales el sistema cuya matriz ampliada es la que ustedes ven a continuación tiene como conjunto de soluciones una recta. Entonces tratemos de pensar en lenguaje matemático qué quiere decir este enunciado, ¿sí? Porque básicamente parece simple y de hecho lo es, pero el tema es que quede claro esto. Cuando habla de soluciones una recta, ¿qué forma tienen las rectas? Primero, recordemos que la recta va a ser siempre un escalar, llamémosle t, multiplicado por un vector director más un punto determinado. Entonces ese escalar, como pertenece a R, y después nosotros tenemos que si la recta pertenece a R, a la n, o sea, puede ser en R2, en R3, o inclusive una hiperrecta, así decir, en más dimensiones, bueno, en este caso nosotros vamos a tener que esos vectores, tanto B como P, van a pertenecer a R a la n. Entonces, ¿qué es lo que nos sugiere esta ecuación? Básicamente, cuando nosotros tenemos que el conjunto de soluciones es una recta, quiere decir que acá una recta básicamente está generada por infinitos puntos, ¿sí? Pero esos infinitos puntos
nacen como consecuencia de una combinación lineal entre el escalar y el vector director propiamente dicho, y después el punto al cual se le va a hacer referencia. ¿Me explico? O sea, eso es un poco la idea. En forma matricial, para que ocurra esto, nosotros acá, fíjense, nuestro sistema va a ser de A por X es igual a B, donde nosotros tenemos que A va a ser de 3 por 3, que es la matriz de coeficientes, X va a ser de 3 por 1 y el conjunto solución va a ser de 3 por 1 también. Por ende, para que este sistema, para que quede solución es una recta, lo que tiene que ocurrir es que al momento de triangular y buscar la solución, todo lo que está o todas las soluciones que están en la última fila se tienen que hacer 0, 0 por completo. Si se tiene que hacer 0, toda, digamos, la fila completa. Entonces, en este caso, fíjense, nuestra estrategia va a basarse en lo siguiente. Nosotros vamos a tener x1, x2, x3 y la constante. Vamos a trabajar con la matriz ampliada y la idea es llevar a reducir a la matriz en forma, reducir, digamos, los ceros como para obtener esos números y llegar, digamos, a anular la fila que necesitamos. Entonces, en este caso vamos a tener 1, a, menos 1, la constante que en este caso es 1, después tenemos menos a, menos 1, 1, menos 1, después tenemos menos 1, menos a y b, y los ceros que vamos a tener que hacer son estos tres, ¿correcto? Así que lo que vamos a proceder ahora es en hacer esas cuentas, ¿ok? Entonces, yo básicamente les voy a mostrar el sistema meramente resuelto, porque en definitiva este paso es conocido. Sí, lo que hay que tener cuidado es, digamos, con los coeficientes que, pues ahora que estamos manejando coeficientes con variables, como por ejemplo con A y demás, no va a ser tan fácil anularlas, o por lo menos vamos a tener que ser más prolijos con las cuentas, y eso es un poco lo que hay que tener presente a continuación. Entonces, fíjense, por ejemplo, en este caso, la fila 2, podemos hacer, por ejemplo, que tenemos menos A y 1, vamos a tener fila 2 más A por fila 1. Esto lo que va a hacer, fíjense, va a ser menos A más 1 por A, va a ser 0. Después vamos a tener menos 1 más A por A, que esto va a quedar menos 1 más A al cuadrado. Y después vamos a tener 1 menos A directamente. Y en la constante esto nos va a quedar como menos 1 más A. ¿Sí? Menos 1 más A de este lado. Si hacemos lo mismo en la fila 3 básicamente nos va a quedar como fila 3 más fila 1, porque acá podemos anular el menos 1 con el 1, o sea que esto va a quedar un 0, menos A más A, que va a quedar 0, y después vamos a tener A menos 1 de este lado, y después vamos a tener B más 1 de este otro. Entonces, para llegar a esto, que la solución es en una recta, nosotros que hemos dicho que toda esta fila se tenía que anular, con lo cual, este tenía que ser 0, este tenía que ser 0, esto tiene que hacerse igual a 0, y esto otro también se tiene que hacer igual a 0, con lo cual, lo que vamos a extraer de acá son dos ecuaciones, ¿sí? Primero, A menos 1, esto es igual a 0, y después B más 1, esto es igual a 0. Estas las dos ecuaciones las extraemos respectivamente de estos dos lados para que veamos cómo nos va a quedar. Entonces, fíjense, de acá lo que vamos a tener es que A es igual a 1, que es una de las respuestas, y después acá restando 1 nos va a quedar que B es igual a menos 1. ¿Sí? Simultáneamente se tienen que dar estas dos condiciones, ¿sí? O sea, que B sea igual a, que B sea igual a menos... que B en este caso sea más 1 en este sentido, ¿sí? Entonces, veamos algunos casos más que nos pueden llegar a quedar, digamos, porque en este caso nosotros lo afectamos para la última fila, pero tenemos que fijarnos qué es lo que pasa en el resto, digamos, qué pasa acá, por ejemplo. Si se llegara a anular esta fila, ¿sí?, la segunda fila, en este caso estaríamos hablando de que el conjunto de soluciones no es una recta, sino que es un plano. Entonces, hay una pequeña trampa ahí que hay que tener cuidado. Entonces, fíjense, vamos a tomar el caso de qué es lo que pasa si nosotros tenemos que A es igual a 1, que es una de las respuestas posibles a este problema. Entonces, en este caso, la matriz, si uno la reemplaza, nos va a quedar con 1, 1, menos 1. ¿Sí? En la primera fila vamos a tener 0, 0, 0, 0 en la segunda y vamos a tener 0, 0, 0, B más 1. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos acá? Primero que tenemos una fila que se anula, lo cual no es problema, pero el tema acá es que para que esta fila se anule también, y básicamente acá nos está diciendo que 0 es igual a un número que no es 0. Entonces, en definitiva, ahí estamos hablando de un sistema incompatible. Pero, para que eso no ocurra, esta también debería hacerse 0, con lo cual B más 1 es igual a 0, con lo cual B es igual a menos 1. Entonces, en el caso que nosotros tengamos que A es igual a 1 y B es igual a menos 1, que es la única posibilidad, estamos hablando de un sistema compatible indeterminado.
de dimensión 2. O sea, en este caso la respuesta es un plano, que no es lo que pide el problema. O sea, el problema es resuelto, pero no es lo que pide. Y si A es igual a 1 y B es distinto de menos 1, estamos hablando de un sistema incompatible. Porque acá estaríamos hablando de que una igualdad de 0 es igual a algo que no es 0 y eso no es posible. Entonces, pensemos, por ejemplo, en otra solución. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando nosotros tenemos A es igual a menos 1? ¿Sí? En este caso, la matriz nos va a quedar. Digo esto porque, a ver, nosotros podemos pensar en anular la fila de acá abajo y está bien, pero también podemos pensar que se puede anular la fila del medio y no anular la de abajo y también es posible. Así que vayamos jugando con distintas alternativas. En este caso, una forma de anular, por ejemplo, esta fila sería si A vale 1 y menos 1, con lo cual esto se anularía y pasa lo mismo acá, o sea que no hay problema con eso. Fíjense qué es lo que pasa cuando tenemos A igual a menos 1, que la matriz nos va a quedar como 1, menos 1, menos 1, 1. Después en la segunda fila queda 0, 0, 2, menos 2. Y en la tercera fila va a quedar con 0, 0, menos 2, B más 1. ¿Sí? Si simplificamos, en este caso, hacemos en este caso sería fila 3 más fila 2 directamente. La primera fila no se toca, la segunda fila no se toca. ¿Sí? Y la tercera fila nos va a quedar con 0, 0, 0, B menos 1. Correcto. Entonces, para que el sistema sea compatible, la única forma de que toda esta fila se anule sea que B menos 1 también sea 0. Pero fíjense que acá vamos a tener una ecuación independiente, otra ecuación independiente y otra que va a ser linealmente dependiente de las otras dos, pero que cumple con el hecho de que sea una recta como a nosotros nos piden. Entonces, en este caso, B menos 1 es igual a 0, si estamos hablando de un sistema compatible indeterminado de dimensión 2, dimensión 0, 1, disculpen, o sea que esto B va a ser 1. Por lo tanto, la única respuesta posible en este caso, ¿sí?, es que para que sea una recta tiene que haber dos condiciones, que A sea igual a menos 1, ¿sí?, y que B sea igual a 1. La artística de estos videos y del canal en particular está hecha gracias a mi amigo Rodrigo, que también es profe de inglés. Te dejo su contacto para que veas para las clases particulares, muy recomendable. Hola, soy Rodrigo, doy clases de inglés para primaria, para secundaria, para la universidad, para el trabajo, para los viajes y para lo que necesites. Podés buscarme en los contactos que dejo a continuación. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de las clases, lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.